Bueno, muy buenos días. Perdón el atraso, pero teníamos algunos problemas técnicos con la comunicación satelital y había algunos microcortes en la conexión. Y no sé si se solucionaron definitivamente, pero ha mejorado un poco la condición climática. Así que aquí estamos. Si hay algún problema en esta transmisión, le pido disculpas, pero bueno, es un tema de fuerza mayor. Ayer hablábamos de los primeros 100 días de gobierno, y lo cierto es que nos llama la atención, nos sigue llamando la atención que en los últimos días un sector que evidentemente no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, quieren instalar rumores que van desde peleas internas, renuncias en el gobierno. Y lo cierto es que, más allá de que me encargo cada vez que ustedes me lo plantean o cada vez que ocurre alguno de estos rumores de yo desmentirlo, pero lo cierto es que la realidad es otra. No me refiero solo a la supuesta interna entre el presidente y la vicepresidenta, vicepresidente, perdón, pero me refiero a otro montón de cosas. Pero lo cierto es que Argentina, la realidad del país, es que van 2 meses consecutivos de superávit comercial, 2 meses consecutivos de superávit financiero. Se ha hecho una reducción del gasto público histórica, recortando 5 puntos de producto solo en los gastos del Tesoro. En noviembre, estos mismos que hoy inventan rumores de todo tipo presagiaban un tipo de cambio en los 2.000 pesos, incluso muchos presagiaban un tipo de cambio mucho más elevado, algún delirante había dicho el tipo de cambio en los 10.000 pesos también. Hoy la Argentina, el dólar, los dólares financieros giran en torno a los 1.000 pesos. La brecha entre el oficial y los dólares financieros, cuando asumimos era del 200%, hoy es del 20%. La reducción del gasto primario del Estado en términos reales fue de un 40%. El Banco Central compró más de 9 mil millones de dólares desde el 10 de diciembre y además el propio Banco Central ha logrado escapar de un default de cerca de 42 mil millones de dólares con los importadores, que por supuesto había frenado, no solo que había frenado las importaciones, sino que además estaba frenando también el resto de la economía, porque claramente necesitamos insumos y el resto de productos importados para que la economía funcione. Además, subieron 17% los depósitos en dólares y ha bajado la inflación, la expectativa de inflación hacia adelante. Por lo tanto, hay confianza en la sostenibilidad del plan económico y del camino que estamos atravesando. Ya lo he dicho infinidad de veces, además evitamos una hiperinflación, que más allá del dato numérico, esto significa, una hiperinflación significa una pobreza cercana al 90% probablemente, y hubiese sido una catástrofe mayúscula para la ya problemática Argentina que estamos atravesando. Mientras que algunos hasta aquí solo se dedican a tejer conspiraciones, la realidad marca otra cosa. Y mientras que algunos persiguen sus propios intereses, este gobierno defiende el interés de cada uno de los argentinos, siempre recordando que lo que se prometió en campaña se va a cumplir y que no nos vamos a correr, ni el presidente de la Nación, ni ningún otro funcionario del gabinete del norte que tenemos que sacar la Argentina adelante. Hace algunas semanas habíamos anunciado la llegada de Starlink a la Argentina. Hoy podemos confirmar que la empresa satelital del prestigioso empresario Elon Musk, que todos conocen, ya se comercializa en nuestro país a través de diferentes plataformas. Y esto que puede resultar un anuncio vago es sumamente importante, ya que hay muchas zonas de Argentina que por cuestiones geográficas claramente no tienen el acceso a Internet que necesitan o que deben tener. Así que esto se traduce, repito, lo que para muchos les parecerá un anuncio menor, esto se traduce en que muchos argentinos, millones de argentinos, puedan empezar a tener internet y puedan explotar su comercio, sus trabajos, o incluso que puedan acceder a cuestiones académicas para seguir progresando. Para nosotros, que el sector privado se desarrolle en todos sus ámbitos es fundamental, porque además claramente son soluciones que solo el sector privado, en este caso, puede ofrecer. Sin más nada para contarles,
No, perdón, quiero destacar por último el compromiso que mostró la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General, la Defensoría General, la Cámara de Casación Penal y la Cámara de Casación Penal para aplicar el sistema acusatorio en todo el país y en especial en la ciudad de Rosario. Y un gran reconocimiento al ministro Cunio Libarona por el tamaño esfuerzo que hace cada día porque la justicia en la Argentina dé un paso hacia adelante y hacia lo que necesitamos todos, que es una justicia independiente y una justicia que esté a la altura de las circunstancias. Ahora sí, los escucho. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Sofía? Sofía Bien. Rojas, para Noticias Argentinas. Quería consultarle si el gobierno, vía el Ministerio de Capital Humano, tiene previsto algún tipo de asistencia, ya sea en entregas de elementos de primera necesidad o de mobiliario, o incluso asistencia económica para los damnificados por el temporal que azota a Lamba e incluso a las cuatro provincias, y sobre todo ante la alerta naranja que emitió el Servicio Nacional Meteorológico. Gracias. Bueno, en principio, contarte que todos los recursos del Gobierno Nacional están a disposición. De hecho, hay un trabajo en coordinación hoy en materia logística, incluso con la Cruz Roja, y efectivamente cualquier requerimiento que haya de los lugares que están inundados y que requieran asistencia del Gobierno Nacional en cualquiera de sus áreas serán atendidos desde ya. Aprovecho, por supuesto, para solidarizarme con todos los inundados. Las imágenes han sido desoladoras, pero sí, claramente todo lo que, más allá de que ya se están realizando trabajos operativos y de logística, todo el requerimiento que se haga se va a analizar y se va a tratar de por supuesto, de estar a la altura de las circunstancias. Buen día, ¿Cómo andás? vocero. Ariel Rodríguez de Cadena 3. Quiero pedirle la opinión del gobierno o la suya en tanto vocero del gobierno nacional sobre la situación de la senadora Vilma Bedia, senadora libertaria por Jujuy, que ha designado en el Senado a sus tres hijos, a su nuera, a su hermano y a su sobrina. Yo no estoy al tanto de que eso haya ocurrido, que sea así. Si fue Tenemos los así. decretos No, no, respaldatorios, no, no, por eso. se los puedo acercar, digo, si los No, no, quiere. no, no. Te contesto dando por válida tu hipótesis. Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier contratación o de cualquier forma de utilización del Estado para intereses personales, familiares o de cualquier otra índole que no sea en pos de la intención que tuvo la gente al votar y elegir una propuesta que claramente marque una diferencia con la política tradicional. Así que todo lo que tenga que ver con prácticas de la vieja política, no estamos de acuerdo. No sé cuáles son efectivamente las explicaciones de este caso puntual. Así que por eso te decía que más allá de responderte genéricamente, no puedo hablarte sobre la senadora en cuestión, porque la verdad es que los pormenores no lo sé. Supongo que te podrá dar mucha mejor explicación la senadora por la que me estás preguntando. Pero claramente, si esto tuvo algún interés personal, lo rechazamos absolutamente, ¿no? De no tenerlo, entiendo que la propia senadora podrá dar una explicación correcta de qué es lo que ha ocurrido. Buen día, María ¿Cómo andás? Jastrolansky de la Nación, ¿qué tal? A la Corte Suprema llegó la información de que el gobierno enviaría el pliego del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. Quería saber si esto es así, si se puede confirmar, y si el gobierno tiene previsto algún proyecto para ampliar la Corte Suprema y cuándo enviaría el pliego para llenar la vacante que está pendiente. Gracias. Bueno, en las próximas horas se va a emitir un comunicado con respecto a lo que me estás preguntando. Los nombres en tal caso estarán en el propio comunicado y bueno, estará a disposición de ustedes cuando esto ocurra. Repito, en las próximas horas va a estar publicado el comunicado al respecto. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegassi para Infobae. Hace pocos días hiciste un anuncio respecto del PAMI, ¿sí? De Sí. números del PAMI, de una investigación que había hecho, una Correcto. auditoría que había hecho el gobierno. A fin de mes se vencen los contratos con laboratorios y con proveedores del PAMI para los medicamentos, para los jubilados y pensionados del país. ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto y qué tiene para contestarle a las expresiones o a las publicaciones que hizo Luana Wolnowitch, la ex titular del PAMI, donde muestra que hubo superávit en ese organismo y que todos los balances fueron presentados ante la Auditoría General de la Nación? Gracias. Bueno, en primer lugar, ahí me subió un poco el retorno. Con respecto a los contratos del PAMI, el PAMI es el que debe informar. La verdad es que no te puedo dar yo precisiones sobre eso y lo correcto es que lo haga el PAMI. Con respecto a los dichos de Volnovich, que también habló sobre el tema de las recetas truchas y hizo alguna apreciación adicional, nadie, con respecto, por ejemplo, a las recetas truchas,
la acusó a ella. Muy por el contrario, lo que uno refirió es a que muchos se aprovechaban de ese mecanismo de poca seguridad para asignar medicamentos a gente que no le correspondía y que le quitaban a una persona que sí le correspondía o que sí lo necesitaba la posibilidad de tenerlo. Jamás hablé de ella en lo particular. Con respecto a lo que ella pueda decir sobre su gestión, me merece... No merece que haga ningún tipo de comentario. Lo único que hice fue mostrar información del propio organismo, de una auditoría que se realizó y donde traté de expresar los números al mayor detalle posible. Si ella está interesada en tener algún detalle adicional o si tiene alguna duda de cómo se conformó ese número, entiendo que puede hacer el pedido al propio organismo que ella dirigió y le podrán dar detalles adicionales. De todas maneras, los números son bastante claros, bastante elocuentes, y no entiendo cuál es la molestia de que hagamos la descripción de la situación del PAMI. De todas maneras, tampoco es para que se lo tome de manera personal, ¿no? Porque el desastre en la Argentina no está solo en el PAMI, sino de punta a punta en toda la estructura del Estado. Así que es algo general y no particular. Última pregunta. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Le quiero preguntar por lo que están planteando gremios estatales. Aseguran que el gobierno a finales de mes va a no renovarle el contrato a alrededor de 70.000 trabajadores. En realidad, ellos puntualizan que serían al menos 20.000, cerca de un 30% de esa planta que podría ser renovada o no. Sí. La pregunta es si efectivamente el gobierno evalúa directamente no renovar el contrato a 70.000. Digo, pienso en áreas como CONICET, ahora se hablaba del Servicio Meteorológico Nacional, otros ejemplos varios que usted puede dar, si son 70.000 los que pueden directamente no renovar o si ya hay una cifra. Hasta se habla de un famoso instructivo para hacer una modalidad de despido o de no renovación. Gracias. Sí, bueno, no, el instructivo claramente, no sé quién fue el autor de ese instructivo, claramente no responde a ningún funcionario del gobierno. Con respecto a los despidos es llamativo, ¿no? Porque yo todavía no tengo el listado de bajas en mi propia área. No entiendo cómo efectivamente el sindicato logró tener el listado completo de todas las áreas, ¿no? Cuando todavía no tengo definido el de mi área. Así que es extraño. De todas maneras, digamos, suponiendo que efectivamente el sindicato tenga el número correcto y que se haya tomado el trabajo de revisar los cientos de miles de empleados y llegado a la conclusión de quién iba a darse de baja y quién no, suponiendo que tengan ese don y que el número sea correcto, nadie que esté trabajando y nadie que efectivamente sea útil al Estado, o sea, que le sea útil a la gente, se le va a dar de baja el contrato. Así que no debe haber... No le den el micrófono, lo voy a dejar con las ganas. Así que no veo por qué tenga que haber preocupación. Digamos, lo dije yo creo que el mismo 11 de diciembre en la primera conferencia. Digo, nadie que trabaje se va a quedar sin trabajo. Nosotros estamos en contra del empleo militante, que le hizo y le hace mucho daño a la Argentina, le hace mucho daño al empleado que efectivamente trabaja y que cada día de su vida se levanta para darlo todo en cada una de las áreas del Estado, a quien se lo ha muchas veces ninguneado y maltratado. Nosotros estamos a favor de ellos, no en contra de los otros. Quien no trabaja, quien tiene un empleo por haber sido militante, o que esté en algún lugar donde no preste funciones, se lo va a desvincular y es el trabajo que se está haciendo de una manera muy puntillosa, muy quirúrgica, para que, por supuesto, nadie que tenga que seguir en su puesto quede apartado. Así que no veo cuál es la preocupación y tampoco veo cuál es la... Digamos, no hay nada malo en que el contribuyente deje de pagar por empleo militante, por empleo que es improductivo, por empleo que no es empleo, ¿no? Que es simplemente venir a ocupar un espacio para llevarse a fin de mes una retribución que no le corresponde. Es simplemente eso, hacer una... Te vas a quedar con las ganas, te lo puedo asegurar. Dale el micrófono. Para que quede claro, sean 20.000, 5.000, 10.000. O sean 180 millones de personas, no importa. Nadie que tenga, que efectivamente esté trabajando y que haga le dé un valor agregado al Estado. ¿Eh? Pero efectivamente va a haber. Efectivamente despidos, va a haber bajas, no sé cuántas. No la sé. ¿Eh? Van a ser miles. Y es probable, no lo sé. Cuando esté el número definitivo lo vamos a dar. Siempre fuiste muy ansioso. El tema es que tenemos que trabajar todos, mucho. Todos. Sí, seguro que sí. Antes yo no escuchaba a la portavoz anterior. Así que no te lo puedo decir. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Quieres preguntar, Fabián? Está lluvioso hoy y tengo ganas de quedarme. No, tengo mucho frío acá por eso. ¿Tenés frío? Che, ¿le prenden en la caldera, Fabián? No, bajen el aire. ¿Qué pasa? ¿No te sacaste el piloto? ¿Cómo? ¿No te sacaste el piloto? Tengo frío. Bueno, ¿qué pasa? Te escucho. Bueno, para que busco porque lo había anotado por aquí. Si me das un segundito, ya tranqui. Te lo hago. Pero en primer lugar, consultarte porque hay una coincidencia en el discurso del presidente Javier Milei
con lo que decía la dictadura militar, esto lo dijo el diputado Itay Hackman, en cuanto a lo que pudo salvar de inflación, Martínez de Hoz dijo que había salvado un 15.000% y Milei dijo que había salvado un 17.000%. Y en segundo lugar, consultarte sobre estos dos meses de superávit fiscal y financiero que ustedes toman como un logro. Según el informe del CEPA, se debió al no pagar las jubilaciones un 35.4%, te nombro los más importantes, y también a gastos de capital el 23.7%, subsidios económicos que no se entregaron el 12.2%, si efectivamente esta falta de entrega de estos dineros justifica, digamos, estar contentos por haber alcanzado el déficit cero. Sí, estamos. Para nosotros es un éxito haber alcanzado el déficit cero. Para nosotros es, en materia o en los primeros pasos, el paso principal que teníamos que dar. Así que sí, fue un éxito. Con respecto a tu primera pregunta, tenés una leve obsesión por compararnos con gobiernos militares y la verdad es que somos liberales, por lo tanto somos absolutamente opuestos a lo que pueda ofrecer un gobierno militar, lo que no quita que haya números que puedan tener alguna semejanza, lo que no nos hace una dictadura. Pero bueno, sería bueno superar esa definición que tenés sobre nosotros, ese pensamiento que tenés sobre nosotros. La política económica considero que es la misma, justamente te hablé por eso. No, yo no tengo que superar nada, discúlpame. Bueno, es un interesante tema de debate el que tenemos de parecidos o no con la política económica de, vos nombraste a Martínez de Hoz, y te repito, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno militar en ninguna de sus vertientes o en ninguna de sus aristas. Pero no es bueno que nos comparen con un gobierno militar. No es bueno, porque lejos estamos de ser un gobierno militar. Y de hecho, no hay nada peor para la gente que un gobierno que te empobrece, que un gobierno que te quita educación, que un gobierno que te encierra, que un gobierno que le hace llegar vacunas a quienes no tienen la prioridad de vacunarse, a quienes han destruido el sistema jubilatorio, a quienes destruyeron el sistema energético, a quienes destruyeron el Banco Central y a quienes han despedazado a la Argentina y a quienes, por sobre todo, le han quitado la dignidad a mucha gente. Te recuerdo que en muchos lugares donde hace 40 años que gobiernan los mismos, cada vez que llueve es un día que vuelven a perder todo lo que tienen en sus casas. Así que sería bueno empezar a ver para adelante y dejar de compararnos con cosas con las que no se nos puede comparar. Gracias.
Haces para la libertad del pueblo argentino o la ley ómnibus, el gobierno la retira cuando ve que no va a tener en la Cámara de Diputados número. ¿Qué es de la vida de esta ley, Delfina? Bueno, está conviviendo todas las reuniones, ¿no?, de este proyecto de ley, de este borrador que ya circuló por los gobernadores, y los legisladores están estudiando la letra chica. La semana pasada, el viernes, hubo reuniones con el Bloque PRO y el radicalismo. El lunes recibió Francos y Caputo a Pichetto por Hacemos Coalición Federal. Y lo cierto es que, bueno, los bloques expresaron un poco sus, digamos, sus argumentos en base a este proyecto. Sobre todo, los dos puntos a tener en cuenta, y es donde se está afiliando el lápiz, tiene que ver por un lado con jubilaciones y por el otro lado con ganancias, ¿no? Este punto sobre todo le interesa a los gobernadores. Lo que me aclaran del gobierno es que puede ser que esta semana haya algún tipo de reunión con los equipos técnicos de gobernadores, más precisamente con los ministros de gobierno, o probablemente la semana que viene. Al momento desestiman una nueva reunión con los con el total de los gobernadores, ¿no? Esto es lo que tenemos, pero lo que se aclara es que muy probablemente la intención del gobierno es que la ley bases entre al Congreso para mediados de abril. La diputada nacional Laura Rodríguez Machado nos acompaña. Gracias por estar, Laura, con nosotros. ¿Te definís como diputada que dialoguista, opositora dura, con Milei no quiero ni saber? ¿Cómo te definís? Me defino como diputada o legisladora que va a apoyar el cambio que está llevando adelante, votado por la mayoría de los argentinos, de desregulación, de sacar privilegios, de normalizar áreas, de devolver a los ciudadanos la posibilidad de negociar, comerciar, transitar. En definitiva, me defino como una legisladora de la libertad. Soy del PRO. Soy del PRO y como mucho el PRO, pero también... ¿Soy del PRO qué? Porque viste que ahora tenemos que preguntar todo. ¿Sos pro Macri, pro Bullrich, pro Larreta? En el día de anoche, a las 12 horas, se concretó la lista común de unidad entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Yo pertenezco al espacio de Patricia Bullrich. Voy a quedar como vocal del Consejo Directivo del PRO Nacional, pero hubo un acuerdo que todos celebramos, digamos, para Consejo Directivo y Asamblea Nacional. Patricia queda como presidente de la Asamblea, Mauricio como presidente del partido. Y ahora, digamos, estamos vamos a trabajar juntos, porque sí coinciden Patricia y Mauricio en apoyar este cambio. Bien. ¿Legislativamente o te imaginas en algún momento, no sé, el año que viene, confluyendo electoralmente juntos La Libertad Avanza y el PRO? Bueno, como sabrás, no existe a nivel nacional el bloque, ya el interbloque de Juntos por el Cambio. La coalición cívica participa del bloque de Pichetto, el PRO está solo, en la Unión Cívica Radical también. Quiere decir que ese trabajo post-elecciones que tenía Juntos por el Cambio no está más. Hay que ver, con miras a la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados, que son las elecciones que tenemos de medio término el año que viene, la confluencia ideológica que puede haber, tal vez con un sector de radicalismo, tal vez con sectores de otros bloques, unibloques, por ejemplo, y con el PRO y La Libertad Avanza. Bien. Si eso fructifica, probablemente haya un nuevo acuerdo político legislativo o frente electoral. Sí, Pancho, ¿Alguien está trabajando en eso? ¿Hay conversaciones o es nada? No. Digamos, esto es de lógica política más que conversaciones, ¿no? Porque si nosotros, cuando hablando de la ley base, llegamos a un plenario de la Cámara y nos damos cuenta que hay un gran porcentaje de legisladores que trabajo mediante confluyen en acuerdos de tipo legislativos basados en el texto de la ley, entendemos que hay paridad ideológica. Seguramente eso se va a trasladar a acuerdos electorales, pero todavía no hay conversaciones. Cuando fracasa la ley en la Cámara de Diputados, fracasa porque empiezan a vetarse en particular algunos artículos. Sí, así es. ¿Hay negociación hoy como para llegar? Porque después vino traidores, me habían dicho en las reuniones que sí, después nos votaron en contra. ¿Hay reuniones concretas para saber si hay número? Para saber si hay número nunca se sabe hasta el último momento. Esto, vos que haces trabajo legislativo, sabés que el poroteo... Hasta que no ves el hasta dedo... Hasta que no ves que, ¿no?, que apretó el botón del sí o del no, en su caso, no hay que contarlo como positivo. Pero es tal cual vos lo describís. Muchos legisladores que pertenecen acuerdistas o dialoguistas habían votado en general a favor de la ley. Uno supone que alguien que vote en general a favor de una ley tan mayúscula y no avisa antes, no va a votar en contra de un articulado puntual. Entonces eso se tomó como una traición política, por llamarlo de alguna manera. Ahora, claramente, esa discusión estuvo más atada a beneficios económicos que pretendía la provincia, que no se habían aceptado por parte del Ejecutivo. Sí hay conversaciones. Las está llevando en una primera instancia Guillermo Francos, que, como bien relataba tu colega, está invitando a los bloques a participar de conversaciones en Casa de Gobierno, muy preliminares, porque en esas conversaciones se dice, va la ley, hay un borrador, pero todavía no empezó el punteo del artículo por artículo, así que no podemos decir hoy si todos van a tener la aprobación que requiere nuevamente el plenario. Y aún así, digo, ¿no?, más allá de que es preliminar, ¿cuál es tu postura, o la del bloque, ¿no?, en relación a ganancias? Porque creo que es uno de los temas más sensibles, inclusive yendo a PRO, creo que se acaba de nombrar a Ignacio Torres, gobernador de Chubut, dentro del Consejo Directivo. Él es un, digamos, ferviente opositor a restituir ganancias como forma de, bueno, coparticipar los fondos. Hay que, para poner en contexto tu pregunta, que es muy acertada,
que el gobierno está haciendo un esfuerzo muy fuerte para sacar el déficit fiscal, es decir, para gastar menos dinero, para que haya un equilibrio entre gasto e ingresos. Lo que hizo fue reducir gasto político, claramente, esto se está viendo. Ahora hay que ver cuáles ingresos pide el gobierno para mejorar su capacidad de ingresos públicos. Uno de ellos fue en su momento retenciones, que se sacó de la ley de ómnibus, y el otro de ellos fue volver a impuesto a la ganancia a la situación anterior de lo que había dejado Massa durante su campaña. ¿Qué suponemos que hizo Massa? Decir, bueno, retiro impuesto a la ganancia, que es coparticipable, por eso las provincias luego se opusieron a que sacaran, querían dejar impuesto a la ganancia, pero Massa había dicho, bueno, yo con los ATN, es decir, con esos aportes del Tesoro Nacional, o con los fideicomisos, o con otras cuestiones diferentes a lo de ganancia, le voy a compensar lo que le estoy sacando de la coparticipación que corresponde de ganancia. ¿Cómo no ganó Massa? Quedó sin ganancias y sin lo otro. Pero es casi, son creo que 0,8 del PBI. Eso. Hay que, para ¿los aportes del Tesoro Nacional? No, para compensar el impuesto a las ganancias, digo, sí. Muchos ATN tenía que dar el mandado. Sí, claro, lo que pasa es que los ATN en un periodo como eso van a algunas provincias y otras no. Entonces no tenemos que pensar en una totalidad, tenemos que pensar en un manejo discrecional de fondos por parte del kirchnerismo. Entonces ahí... Pero bueno, la pregunta concreta, nuestra postura impuesto a las ganancias y los gobernadores. Nosotros siempre, desde el PRO, hemos dicho, nosotros queremos bajar impuestos, ¿sí? Lo que ahora se está planteando es una modificación de ese piso, donde ya los gobernadores que están de acuerdo, en general, no le quieren llamar impuesto a las ganancias. No, dicen, claro. No, como yo no... Le aumentemos lo mismo, pero le pongamos otro nombre. Entonces la gente, yo puedo, algunos políticos dicen, yo voy a poder decir, no, el salario no es ganancia, y voy a poder gozar de los beneficios de un aumento fiscal tapado con otro nombre. Esa es la conversación a hoy. Va a haber un aumento de ganancia, le van a poner otro nombre probablemente, pero lo que la gente tiene que saber que se va a volver a tratar ese impuesto en la Cámara y todavía no sabemos cómo van a terminar. Muy cortito, salvo lo de las dietas, ¿en qué redujo la Cámara de Diputados que vos integrás, el Congreso en general, los gastos? Bueno, no es salvo lo de las dietas, es muchísimo más. Yo no soy autoridad de la Cámara, pero sí te puedo decir que se bajaron contratos, que se sacaron autos oficiales, que se sacaron gastos de protocolo. ¿Sacaron gastos? Qué bueno eso. Ahora, ¿por qué no lo anuncian? No, igual está bien tu pregunta, porque es lo que todo el mundo se pregunta. El presidente de la Cámara, Martín Menem, hizo un anuncio de la totalidad de gastos que recortó y con mucho gusto yo se lo puedo pedir y lo acerco a la producción. Me encantaría. Por ejemplo, viajes al extranjero, participar. El polémico, el chiquito joven, me dijo, mira todo lo que redujimos. Yo dije, bueno, hagámoslo oficial, contámelo. Estaría re bueno, pues si no, la impresión es que el esfuerzo mayoritario lo paga el común de la gente, no la casta. Bueno, ¿qué es la casta? ¿No? Es verdad, el Congreso se lo identifica como casta, pero casta también todos aquellos que tienen privilegios excesivos por sobre los otros ciudadanos. Hay muchos que no se autoperciben como casta. Dicen, no, bueno, ese beneficio yo lo tengo porque hay una ley que beneficia con privilegio y beneficio a determinada actividad, a determinado sector, a determinado consumo. Todo es casta, porque cuando vos tenés un privilegio o un beneficio por fuera de la generalidad y para lograrlo tuviste que sacar una ley especial, un amiguismo o un camino medio de costado, es casta. Es decir, el Congreso puede tener una participación en su momento, ya creo que Martín Menem los acortó bastante de algún gasto, pero también hay otros. Yo creo que lo que hay que terminar es en general, con todos los beneficios, los privilegios, los atajos, las diferencias, las leyes especiales, las leyes particulares, los regímenes especiales, los monopolios, con todo eso. Bueno, ojalá que así sea. Ojalá. Espero que me consigas eso para que lo mandes. Sí, claro, cómo no. Dale, mucho gusto. Placer verte siempre. No, gracias. Hay más información urgente en La Nación Más. Realmente análogo también con lo que está pasando, ¿sí?, con el tema seguros, que también hay novedades. Sí, en el tema de seguros, bueno, lo que ocurrió, primero y principal, que el gobierno finalmente se constituyó querellante. Pidió al juez Julián Arcolini ser querellante en la investigación contra Federico D'Angelo, que es la denuncia que ellos mismos habían presentado. ¿Quién es D'Angelo? D'Angelo era el que estaba a cargo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES. Ese es el hombre que supuestamente firmó. Y todos esos documentos generaron después todo el desfalco que hoy tenemos en lo que hace a Nación Seguros y a todos los intermediarios. Sí, los esto básicamente el ANSES. Esta es la denuncia que hizo el ex titular del ANSES, Osvaldo Giordano. En un día, un momento Giordano le dijo, mire, tiene que pagar esto. ¿Qué? 22 mil millones de pesos. Pero, ¿y qué es esto? Era plata para brokers, para intermediarios, para la intermediación en el tema de los seguros. Ahí estalló el escándalo y hoy el ministro de Capital Humano se presentó como querellante en la causa de Arcolini, ¿no? Exactamente. Sí. Y otra cosa, que se detectaron nuevas pólizas que fueron presentadas en el expediente. Una de esas pólizas en el extinto Ministerio de las Mujeres. Ahora me lo contás. En el Ministerio de las Mujeres estaba este posible curro. ¿Te sorprende esto, Farruzzi, o no? ¿Perdón? ¿Te sorprende esto o no? No, nada. No te sorprende. ¿Por qué no? Porque es lo que venimos escuchando en reuniones privadas desde hace décadas, todos estos curros monumentales.
De algunos uno se entera de manera más cercana, otros no tanto. Nunca hay pruebas, pero ¿cómo hacen si no para ser ricos todos los políticos? Acá, ¿cómo? ¿Cómo hacen para estar... ser ricos prácticamente todos los políticos? Porque no había ninguno estresado, porque los sueldos son bajos. Pese a lo que parece, o sea, para una persona que gana menos de 1.000.000 de pesos, obviamente que son altos. Pero para el sector privado no son sueldos altos, por eso los políticos se quejan. ¿Cómo hacen con esos sueldos para ser ricos? Yo no lo entiendo, honestamente no lo entiendo. Y quizás en los seguros haya una respuesta, ¿o no? En los seguros y prácticamente en todo. Mira, te cuento una anécdota que parece una tontería. Hace años yo dirigía un posgrado en la facultad, en la UBA, y como era todos posgrados y teníamos buena relación, hacíamos una colecta entre ellos y yo para restaurar cuadros en la Facultad de Derecho. Siempre la restauradora o restaurador de la facultad cotizaba el doble que el restaurador privado que traía cualquiera. Mirá las cosas, o sea, en todos lados encontrás un sobreprecio que implica un retorno para el que firma. Sí, PUS habla el gobierno, ¿no? Cuando tocas hay PUS. Totalmente, pero totalmente. Sí. ¿Y vos querés...? Perdóname que te interrumpa. Lo que quiero, ¿no? Por Dios, vale. ¿Me puedes explicar para qué uno puede querer una doble cabina 4x4 en una policía de dentro de una ciudad? ¿No será que están gastando de más en autos? ¿Por qué gastan de más en autos? Porque el 10% de 1.000 es menos que el 10% de 10.000. ¿Para qué necesitas intermediarios en tema de seguros el Estado tiene empresas de seguros, nació seguro, por ejemplo? Exactamente. ¿Sí? Eso es un nivel de corrupción monumental, es una locura. Eso es una locura. Los adoradores del Estado, cuando tenían que contratar seguro, lo hacían a través de un privado. Totalmente. ¿Sí? No solamente a través de un privado, lo hacían a través de empresas privadas y de brokers, cuando el Estado tiene empresas de seguro. Pensá, por ejemplo, en lo de los avioncitos. Cada día que el señor Alberto Fernández y Cristina Kirchner usaban el helicóptero para ir de Olivos a La Rosada y volver, nos costaba 10 millones de pesos por día. Son 10 mil dólares por día, 10 millones de pesos. Sí. Multiplica eso ese juego a la mancha. Así planteo, no parece mucho, ¿no?, para un Estado, pero... Tampoco es mucho para un Estado una silla ortopédica para un chico que hay que juntar la plata en las redes. Pero con esos 10 mil dólares se podrían comprar, ¿sí?, por lo menos 20, 30 sillas. Exactamente. Sillas de ruedas, por ejemplo, para el PAMI o para el Hospital de Niño de la Plata o para el Posadas. Vos sabés que hace muchos años yo trabajé en Telefónica. Cuando se privatizó, estuve como 10 años trabajando dentro de Telefónica. Y el gerente de administración siempre decía lo mismo. La plata grande se cuida sola. Hay que cuidar a la plata chica. Porque la suma de la plata chica es inmensa. Sí, ayer Camila Dolabján, que es nuestra compañera que escribió en el diario de la Nación, calculó el monto de retornos por el tema de los seguros. Lo calculó en 3.500 millones de pesos en la gestión de Alberto Fernández. Es más de la deuda que Chubut le reclama al Estado Federal. ¿Se acuerdan todo el lío que se generó? Es más plata la que se llevaron los brokers de seguros, de acuerdo a esa investigación, que la que Chubut le reclama al Estado Federal con el lío que se armó con lo de Nacho Torres y demás. ¿Se acuerdan o no? Y tiene que pagar los 500 dólares que paga por cada salida a comer afuera Alberto Fernández. ¿$500 o más, o no? Sí, o más. Sí. Cosa que uno se entera porque a veces la atienden los mozos argentinos y a uno se lo cuentan. ¿Ah, sí? Claro. ¿A vos te contaron? Sí. ¿Sí? ¿Qué te contaron? Un chico que conozco yo que está haciendo de mozo en España lo atendió en un restaurante top a $500 el cubierto. ¿En qué instancia está la causa, Lourdes? Contanos un poco. A ver, en esta causa de los seguros, como te decía... Son tres expedientes, ¿no? Tenemos tres expedientes, hay dos que están unificados, el otro está por separado, pero dentro del mismo juzgado, y la lleva el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rivas. Actualmente, porque es el que subrogó a la Fiscalía Federal número 6. Lo cierto es que el gobierno, como te decía antes, se presenta finalmente como querellante luego de haber hecho la denuncia en el juzgado y en el pedido de ser querellante también le pide un montón de medidas de prueba al juez Julián Ercolini para que se desarrollen, para ver cuál fue el verdadero daño que se generó en las arcas del Estado. Bien. Además, presentaron nuevas pólizas, que acá es lo que yo te decía recién. Por un lado, lo que contaba en el día de ayer, Aspen Brokers es uno de los intermediarios que se encontraron en el Ministerio de Educación. Y esto fue por el año 2022 y 2023. ¿Sabés cuánta plata fue el seguro por obras de arte, seguros de sepelio, autos, inmuebles? 600 millones de pesos. Sí, esto no es un goteo de dinero, ya directamente es una canaleta con dinero. Sí. Quédate, dale un minuto, con Lourdes ya seguimos hablando de este tema. Me voy a ir con Lucas. De la noche comenzó a diluviar en la ciudad de Buenos Aires, insistimos, hay vuelos demorados en la ciudad. Pero en la política argentina también hay tormenta. Está Luis Juez con nosotros y esto es información exclusiva que quiero compartir con vos, Gustavo. Ya llegó Luis Gasulla, Marina Calabró, por los convenios que Pérsico firmó a favor de sí mismo. Atención, lo que van a ver ustedes es una lista de convenios de todos los contratos que Pérsico firmó a favor de sí mismo
desde 2020 hasta 2023. Buenas noches, Luis. Mostranos, por favor, dale. Buenas noches, Luis. Buenas noches para todos. Sí, en algún momento Pérsico dijo que los pobres no se medían en una tabla de Excel. Nosotros tenemos la tabla de Excel con la que Pérsico recibió convenios uno atrás de otro. La verdad que es sorprendente. Son más de 170 convenios que firmó Emilio Pérsico como funcionario y Emilio Pérsico como líder social piquetero con el gobierno de Alberto Fernández. Míralo, si lo podemos ir mostrando, te voy enumerando algunas de esas cooperativas. Y además, un detalle increíble, Luis, increíble. ¿Sabes cuál es en el convenio de Emilio Pérsico la dirección que Emilio Pérsico puso de su cooperativa? La dirección que Emilio Pérsico colocó de su cooperativa. ¿Cuál es? Pedro Echagüe 1265. La dirección donde Juan Grabois tiene, se supone, sus dos cooperativas, donde no hay cooperativa. El sello de Juan Grabois. Es exactamente, mira, ahí está. Pedro Echagüe 1265. Esto es Federación de Cooperativas de Trabajo del Movimiento Evita, firmado el 26 de julio del 2020, en el que Pérsico se da plata a Pérsico y pone de la dirección de la unidad de gestión Pedro Echagüe 1265. Esto demuestra que son socios Pérsico y Grabois. Y este es un dato increíble. O sea, Luis, que esto complica más todavía a Grabois que a Pérsico. O mete a Grabois en algo que Grabois se cuidaba de no estar como funcionario. Absolutamente. No, se acerca el triángulo perfecto del que venimos hablando, hicimos mención ayer, y del que venimos hablando hace tiempo. Exacto. Pérsico, Grabois y Máximo Kirchner como garante político de ninguna auditoría, de ninguna investigación. Y yo me alegro que hoy el Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo, se haya presentado como querellante en la causa de seguros, aunque aparentemente no tiene que ver con esto, porque muestra la voluntad del gobierno de investigar corrupción de verdad. Me gustaría, antes de seguir, Luis, tenemos mucha información, está Esteban Trebuya, una primera mirada del senador Luis Juez. Luis, buenas noches. Para nosotros es un escándalo, y eso que nosotros venimos investigando casos de corrupción casi todos los días, ¿eh? ¿Qué tal, cómo va? Yo vengo sosteniendo sistemáticamente, ¿no? Para que las cooperativas puedan haber dilapidado el dinero público, siempre está la firma de un gobernador o un intendente que tenía que certificar las obras. Digo, para que no nos quedemos con esa parte del vaso vacío, miremos la parte política que tenía que controlar la ejecución de la obra. Te voy a contar un dato, por eso estamos atrás de algunas cooperativas en Córdoba. Aparecieron convenios firmados con criterio y con cláusula de confidencialidad, por ejemplo, con el Colegio de Ingenieros. ¿Cómo tener una cláusula de confidencialidad el Colegio de Ingenieros que no es un estamento público? Está muy inteligentemente armado. O sea, yo le quiero decir, no sé quiénes son los fiscales que van a investigar la causa, cómo es la cuestión, está bueno que haya creyente particular, porque eso le va a dar un impulso y lo vamos a ver. Pero los fiscales que investiguen la causa tienen que encontrar la pata de control, que también es el Estado, no solamente el Estado Nacional que te da la plata, sino los estados provinciales y municipales que tenían que controlar la ejecución de la obra, el avance de obra, y sacaban los certificados para que se pudiera cobrar. Ahora sí. Sebastián Ramos tiene el expediente judicial que contaba Luis Basulla, fue sorteado hoy en horas de mediodía y ya tiene ese expediente judicial. Bueno, perdón, mensaje para los jueces, ¿eh? Fuerte presión de la sociedad para que los jueces empiecen a trabajar rápido y sobre pistas fuertes y lleven a quienes tienen que condenar a donde corresponde. Me dejás un dato brutal que está en el expediente de la Oficina Anticorrupción que viene adelantado Luis Suya ya hace 15 días, el 1 de diciembre está fechado este. La Oficina Anticorrupción que manejaba el gobierno de Alberto Fernández, ¿sí?, saca de las cuestiones de los tráficos de influencias o incumplimiento de los deberes de funcionario público a todos, salvo a dos personas. Salvo a dos personas, con excepción a las acciones realizadas por el señor Pérsico y la señora Soria Seltzer. Es decir, dice la Oficina Anticorrupción, ¿sí?, que básicamente Pérsico, sí, incurrió en conflicto de intereses, firmando partidas de dinero a favor de sus cooperativas. En una de las cooperativas era presidente y en la otra, socio. Acá Luis Juez acaba de decir algo. Había un nivel de sofisticación cuando se distribuía esto territorialmente, con estos convenios de confidencialidad, y habrá que investigar a los gobiernos locales, sin lugar a dudas. Que garantizaba impunidad. Ahora hay un contrasentido, porque era muy torpe. Esto es muy rústico. Era muy torpe, sí, la génesis. Total. De la manera en que se repartieron. Querido Pablo, ahora Luis te lo va a contar. No resiste el menor análisis. Total. Los lugares donde se supone que funcionan cooperativas son descampados, domicilios no habilitados. En una dirección figuran 855.000 cooperativas. Pero Luis, ¿cuál es la suma por la que Pérsico hizo convenios que firmó a favor de sí mismo desde 2023, de 2020 hasta 2023? ¿Cuánto es el monto que está en juego? El monto que está en juego son, en el año 2020, 2021 y 2022, nos falta el 2023, como decía Hernán Reyes hace minutos atrás, 15.000 millones de pesos, casi 16.000 millones de pesos, cuando el dólar estaba a 180 pesos en la Argentina. O sea, estamos hablando de casi 88 millones de dólares. Bueno, Pérsico está hasta las manos. Juan Grabois, por más que dice que no es funcionario, está hasta las manos. Por eso salen a hablar. Por eso ahora sale Pérsico a decir, yo señor, no señor, habría que preguntarle. Pues entonces, ¿quién lo tiene? Ponelo, por favor. Y también
vaya a ver la cooperativa y a ver la obra que ha hecho la cooperativa, las obras que ha hecho la cooperativa, y se va a dar cuenta de que los recursos están ahí. Pero ahora es por la marcha, nada más. Cuando van a sacarle los remedios a los viejos, le atacan buscan una corrupción en el PAMI. Cuando se movilizan los compañeros por el hambre, no atacan a un dirigente social. Uh-huh. A mí ahora, a Juan antes, y así va a ser. Cada vez que se movilice la UTEM vamos a tener un escenario de parecido, que es, por un lado, la policía haciendo estas cosas, estos escaramuzas para que la próxima marcha venga menos gente, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, denuncias para también asustar a la gente. Las demoliciones cada vez son más grandes, y no es por los planes sociales, ¿no? Uh-huh. No es por los planes sociales, que son más grandes porque cada vez el Estado se retira más del territorio y las organizaciones tienen que cumplir más funciones. Ahora lo saludamos a José Luis Esper, que está también en un programa fuerte, muy caliente. Pero la cantidad de información que tiene Luis Gasulli y Esteban Trebuch, yo creo que Pérsico se va a tener que ir a su casa o va a tener que contratar, no el abogado que le dice, vos estás limpito, toda limpieza, va a tener que contratar una junta de abogados que lo defienda, ¿no, Esteban? Sí, las resoluciones que están anexadas en la última parte de la denuncia que hizo Sandra Petovelo son 10 resoluciones que llevan la firma de Emilio Pérsico. Sí, y la última resolución es del año 2023. ¿Qué quiere decir? Son las que tiene Luis ahí en la mano. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos hay 10 expedientes o resoluciones que tienen la firma, sí, de Emilio Pérsico como funcionario, dándole la plata a Pérsico. Y acá hay un dato concreto y demoledor. Pérsico dice que esto era viejo o que la Oficina Anticorrupción le dijo, era un problema administrativo, ya fue subsanado y a partir de ahora lo hicimos todo bien. Miente Pérsico, porque la Oficina Anticorrupción, en la última resolución que hizo y la única vinculada con el tema, está fechada el 1 de diciembre de 2023. Le quedaban 9 días al gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué quiere decir? Pérsico no hizo más de estas maniobras porque se terminó el gobierno. No subsanó absolutamente nada. Esto que tengo acá en la mano confirma la maniobra de Pérsico. Y además, esto lo hizo el gobierno de Alberto Fernández. Y además es la maniobra política para tratar de sacar a los otros de todo este tongo, de todo este curro. Porque dice esto, que solamente las dos personas que están involucradas son Pérsico y su asistente. ¿Tenés la lista de los contratos, querido Luis Gasulli, antes de pedir una primera mirada a José Luis Espert? Sí, tenemos la lista de los contratos, es imperdible, si la tiene la producción, y también la última hoja, el último expediente que tiene que ver con lo que recién decía Esteban Trebuch, que es cuando declara el cuñado de Pérsico. Mirá. Espera, otras cooperativas vinculadas a Pérsico. Fíjate la cantidad de cooperativas, querido Pablo, Esteban. Bueno, saludamos a José Luis Espert, buenas noches. Asociación Civil, dale vos. Asociación Civil Ser Cupo. Algunas de estas fuimos yendo en los últimos años. Néstor Vive Varela, es de Florencio Varela. Cooperativa de Trabajo 9 de Julio. Cooperativa La Matanza 2, la 1 no la encontramos. Fundación Conurbano, esta habíamos ido también con La Cornisa, es del Chino Navarro, Movimiento Evita. Fundación Fútbol para el Desarrollo. No sé qué tal. Julio Roque Limitada. También esta tiene una causa judicial abierta, es de Quilmes, habíamos ido y la había puesto al frente a una concejal quilmenia del kirchnerismo. La Patriada, que es la más escandalosa, porque sí. Pársico se da plata a él mismo, él era el presidente de la Patriada. La Gloriosa Argentina, Cooperativa Evita 4. Cooperativa, escuchá esta, Agroecológica Lobos. Agroecológica Lobos, la dirigente que estaba al frente fue la candidata intendenta del Movimiento Evita en Lobos. O sea, le financiábamos la campaña política. Pacha Limpia Limitada, Asociación Civil, ahora que está tan de moda, el Padre Mujica. Perdón, Padre se, Mujica se repite la Patriada. La Patriada. O sea, no es que arreglaron un solo convenio. Se chorearon todos, muchachos, digámoslo. Sí, y usaron a los pobres, en nombre de los pobres, se chorearon todos. Asociación Civil Padre Mujica Limitada. A ver, son unos atorrantes, hay que decirlo de una vez. Estos tipos son un fraude, unos atorrantes que se escudan en lo ideológico y en la pobreza para chorear a mano alzada. Buenas noches, José Luis Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una primera mirada. Sí, son miserables, la verdad. No tienen ninguna dignidad estar robando de la manera que han robado, porque estos son todos chorros, Pérsico, Grabois, etcétera. Usando a los pobres como bandera, hay que ser hijo de puta para hacer eso, ¿no? Igual también hay que decir que hay un Estado Nacional que lo permitió. A nadie le hacía ruido que esta gente esté de los dos lados del mostrador y que pasara un carro. ¿Alguien se puede sorprender por eso? Una vergüenza el dictamen que mostraste de la Oficina Anticorrupción. Los que se dieron cuenta salieron eyectados. Las primeras acciones fueron de junio del 2020 y el dictamen aparece el 1 de diciembre del 2023 diciendo, usted debió abstenerse. Ay, mirá qué miedo que le tengo. Pérsico no pudo dormir ese día. Le dijeron 2 años antes y le dijeron antes de irse del gobierno. Pero fíjate, lo intentaron salvar con la Oficina Anticorrupción. Pero lo hundió. Pero lo hundió. Mirá esta declaración. ¿Sabés quién declaró la Oficina Anticorrupción? El cuñado de Pérsico. El cuñado de Pérsico, con total caradurismo, se llama Francisco Cubría, es el hermano de la Colo. El hermano de Yor Espinosa. Exactamente. Le dicen, pero señor, usted está al frente de la Coordinación de Fortalecimiento de la Economía Social, o sea, el tesorero de la dirección de Pérsico. Y además es el tesorero de la Patriada.
No obstante, mi rol de tesorero en la cooperativa de trabajo La Patriada, que he informado, no tengo por qué excusarme de intervenir en ningún caso relacionado con esa entidad ni a ninguna otra, dado que no he verificado ninguna situación que amerite mi actuación. Bueno, a ver... Sí, pero, perdón. Digo para que no nos comamos la curva. Ahí la Oficina Anticorrupción, aparte de demorar, como dice Marina, todo el tiempo del mundo... A diciembre. Te va llevando a un tipo delictivo que probablemente sea algún delito contra la administración pública. El tema es que si las obras se ejecutaron o no se ejecutaron y cuánto no se ejecutaron. Porque los delitos se empiezan a agravar, los tipos delictivos empiezan a crecer. Digo, para que el fiscal vaya orientando como el tema. Porque si te queda nada más que con el dictamen de la Oficina Anticorrupción, claro, pareciera que fuera una falta administrativa, usted no se podía prestar. Bueno, pues eso se parece. Bueno, la verdad. Juez, usted que es abogado, déjeme esto. Entiendo que acá cabría la posibilidad de litigar desde el punto de vista judicial por daños y perjuicios contra las cooperativas. ¿Dónde fue toda esa plata? ¿Por qué es el tema? ¿Qué hizo la cooperativa limitada? ¿Dónde está la plata? Si el fiscal empieza a tirar el hilo y empieza a darse cuenta que acá hay funcionarios de un lado que están del otro lado del mostrador, una obra que no se ejecuta, intendente que no controlan, gobernadores que hacen la vista gorda, yo te puedo decir así rápidamente que estamos frente a una situación ilícita. O sea, hay todo un desparramo de funcionarios para eludir, pareciera que, bueno, no, porque como está el municipio, está la provincia, está. No, no, bueno. La causa de los cuadros, recién se iba a cabo. Acá. Vos podés preguntarle, si vos empezás a tirar ahí, te vas a dar cuenta cómo el Estado instrumentó todo un mecanismo de corruptela para quedarse con plata de los sectores marginales. Digo, esta es una realidad. Por eso digo, para que no nos quedemos con el detalle de que Pérsico se prestaba plata a él y se autorizaba, porque eso puede ser, hasta te diría una cuestión administrativa y sería, sí, si yo fuera fiscal, te diría que la cuestión menor. Hay mucha gente mirando y alguien nos dice, cuidado, que muchas veces, con algunos municipios tenían acuerdos, sí, claro, pero muchas veces las organizaciones sociales y las cooperativas pasaban por encima del municipio. La Matanza. Porque arreglaban con la gente de la Cámpora. Yo soy intendente de Córdoba en el 2003 cuando este modelo se empezó a expresar con Néstor Kirchner a la cabeza. O sea, a mí no me la van a contar. A mí no me la contan. Mi primer quilombo con... Digo, ¿te acuerdas muy bien algunos dirigentes? Sí. Mi primer quilombo con Delía fue que le dije, maestro, nosotros no vamos a funcionar así con ese plan de vivienda. Me mató, me escrachó, desde ese día me odia. Le dije, así no lo vamos a hacer. O lo hacemos con las ordenanzas municipales que establecen un mecanismo de licitación pública. Si no, nosotros aquí en Córdoba no vamos a entrar a ningún barrio marginal a construir ninguna vivienda, ni no construimos ninguna. Digo, fue la misma respuesta que se llevó en aquel momento López y Devido. Pero José Luis Espert, la gente en la calle dice, nosotros tenemos, mandan a la periodista a decir, esto ya está todo podrido, y la periodista dice, no, tenemos una luz de esperanza, la estamos pasando mal. Pero además dice, che, lleguen a fondo con esto, no nos dejen a todo, que no termine en un show periodístico que después, en un show periodístico de otro índole, que no llegue a fondo a la justicia. ¿Está dispuesto el gobierno, usted como parte de la mesa chica ya, a ir a fondo con esto? Sí, no tengan... ustedes no deben tener la menor duda y la gente que nos está viendo tampoco. El presidente Milei y todo su equipo están totalmente comprometidos con terminar no solo con el robo, sino terminar con todos estos negociados y negocios de la política. No hay duda de eso, se va a ir a fondo, absolutamente a fondo. Y dicho sea de paso, hablando de ir a fondo, pues se conecta, yo creo que hay que ir a fondo en la provincia de Buenos Aires contra Kicillof a favor de la rebelión fiscal, pero de manera conjunta, todos juntos en la justicia, presentando cautelares para parar este zarpazo impositivo. Jugadores incluso fueron caminando. Sí, que cruzaron. ¿Cómo estaba? Lloraban los jugadores, muy fuerte. Mira, yo tengo 40 y pico de años de cancha, nunca vi algo igual. La gente muy conmovida realmente. Muy conmovida. Y muy bien los médicos de Boca, los jugadores de Boca muy bien. Más allá de que hubo alguna... ¿Qué te parece? Sí, que hubo algún altercado con Cavani, pero fue un malentendido. Muy bien estuvieron los jugadores de Boca. Es más, los médicos de Boca son los primeros que le atienden al jugador. Muy fuerte, Muy fuerte, se recuperó. Sigue internado. Sí, lo llevaron al italiano. Sí, exactamente. ¿Y cómo está? Hacer una resonancia. ¿Y cómo está? Está estable, no le encuentran causa alguna orgánica. Exacto. Evidenciable. Entonces piensa que puede ser un cuadro epiléptico. ¿Epiléptico? Mira, la pregunta es, ¿se puede manifestar por primera vez la epilepsia a los 24 años? La respuesta es sí. Es una posibilidad. Sí, cuando los médicos hacen... ¿Qué la provoca? Depende en cada paciente, pero por ejemplo puede haber un aneurisma, cosa que no hay acá, aneurisma, digamos, una dilatación de alguna arteria que provoca algún foco epileptógeno, o un traumatismo, o una historia de algún trauma infantil, trauma, digamos, un golpe durante la infancia, y se puede manifestar ahora. ¿Cuál es la causa? No lo sé todavía, no creo que lo sepan todavía. Pero no, no se sabe. El tema es, uno llega a este diagnóstico por descarte, ¿no? Descartás primero un tumor, después una masa en el cerebro, un hematoma en el cerebro, descartás situaciones o temas que pueden ser, o patologías que pueden ser epileptógenas. En el Instituto Médico de Tense, Esteban lo sabe bien, tiene hasta tomografía, no tiene resonancia. Por ejemplo, lo llamaron al Hospital Italiano de La Plata para hacer una resonancia y tampoco hay evidencia de alguna lesión que pueda justificar la epilepsia. Las convulsiones, motivo por el cual piensan en la epilepsia. El jugador quedó internado con la esposa. Sí. Porque está embarazada. La esposa está mirando todo, estaba mirando toda la cancha, embarazada tremendo. Y creo que en estos días viajaba con la selección chilena. Sí, está convocado con la selección de Chile, sí. Para jugar la famosa fecha FIFA, ¿no? Sí, exactamente. Sí, tiene 24 años, un pibe muy jovencito. Había hecho un solo gol en Estudiante y el día que hizo el gol puso la pelota debajo de la camiseta para mostrar. Porque estaba embarazada la mujer. Está embarazada, pero se recupere, ¿no? Obviamente.
una imagen muy fuerte. Chao, querido mío. Gracias, Edu. Chao, ¿qué tal, señores? Muy buenas tardes, soy Eduardo Feynman. Todos los días estamos hasta las 8 de la noche. Eduardo, ¿bien? Gracias por invitarme. Bien, bien. ¿Despilfarro y desidia lo del PAMI? Sí. Si en tres meses pudimos ahorrar 90.000 millones de pesos. Es muy interesante lo del PAMI, porque PAMI, primero que estaba camino a quebrar, digamos, ¿no? A ser absolutamente inviable. Cuando uno analiza los déficits de cada mes, te encontrás con déficit, por ejemplo, en marzo, un déficit de 6.500 millones de pesos. Y en septiembre, cuando arranca la campaña electoral, el déficit se va a 51.000 millones de pesos. ¿Pagaban, por ejemplo, campañas en Lanús y Hurlingham? Bueno, había de todo. De hecho, había una superestructura que la cortamos apenas tomamos el PAMI. Era todo un desorden. Era una caja de la Cámpora. Bueno, a ver, estaba manejada por gente afín al Gámpora. Claro, así que por la señora Volnovich. Por la señora Volnovich. El novicito de Volnovich estaba en Hurlingham, es de Hurlingham. Bueno, a ver, yo temas personales, la verdad que no me meto, pero eran los que viajaban a México, ¿no? Exactamente. Bueno, qué sé yo. La verdad es que donde tocamos encontramos algo que está malo, que hemos encontrado hasta, no en el PAMI, pero en otros organismos, choferes de choferes, digamos. ¿Choferes de choferes? Hay cosas muy, muy insólitas en el Estado, cosas muy insólitas. Lo que pasa es que cuando uno habla del PAMI, hablas de un lugar muy sensible, ¿no? Claro, jubilados. O sea, lo que iba para otra parte no iba para pañales. Bueno, hay que entender atención. Que lo que le va a alguien que no le corresponde es porque no le va a quien sí le corresponde. Geriátricos. Por ejemplo, las recetas truchas. Sí, las recetas truchas, había alguien que recibió un medicamento que no le correspondía, pero del otro lado había un jubilado que no tenía para comprar el medicamento y que no le llegaba. Exactamente. Entonces, la verdad que aparte había un tema... Bueno, lo que pasa es que lamentablemente uno se acostumbra a toparse con estas cuestiones que van en contra de la dignidad humana, ¿no? Lo que pasó en Chaco, donde uno detectaba que había planes sociales que se cambiaban por favores sexuales y que había un tema de trata de personas o que te negociaban un plan social o ir a una marcha por un medicamento oncológico. Digo, te vas encontrando con las peores miserias humanas, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, y estaba, te diría, bastante generalizado uh-huh. este tema de un Estado, bueno, que no funcionaba como debía. Hoy otra vez que Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, salió muy fuerte contra el presidente. Uh-huh. Hoy dijo esto. Es horror. Y lo quiero dejar claramente establecido. Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente de la Nación llame a incumplir la ley. En este caso, la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires. Pero llama a incumplir la ley. La verdad que no soy abogado, no sé dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. Lo que sí queda claro es que el que juró cumplir la Constitución Nacional no lo está haciendo. ¿Por qué el presidente llamó a no pagar los impuestos en la provincia? Bueno, primero Kicillof dice cualquier cosa, después dame un minuto para, sí, claro. para extenderme en alguna de las cuestiones que ha dicho. El presidente lo único que hizo fue, primero estaba haciendo referencia a una frase del diputado José Luis Espert. No hay que pagar los impuestos. Y lo que estaba diciendo el presidente Milei es, en definitiva, guarda, porque acá el primer derecho que está cercenando la provincia de Buenos Aires es el derecho de propiedad. Entonces guarda con eso. ¿Por qué es confiscatorio ese impuesto? Bueno, porque del primero... Inmobiliario, el inmobiliario rural y las patentes. Bueno, la provincia de Buenos Aires es una orgía fiscal, ¿no? Donde, orgía, voy a anotar la palabra. ¿Orgía por qué? Orgía fiscal. Bueno, porque todo lo solucionan quitándole cada vez más recursos a la gente y más dinero al bolsillo a la gente. En una provincia que además claramente tiene un montón de necesidades no satisfechas, ¿no? Seguridad, salud, educación, digamos. No voy a hablar estrictamente del gobierno de Kicillof. Pero esto de llamarnos criminales o de tener una política económica criminal, gente que ha dejado el país devastado, ¿no? Gente que ha dejado el país con el 50% de pobres, con 10% de indigentes, con 1.300.000 chicos que no comen todos los días, en una provincia donde está primero la mayor cantidad de pobres de todo el país, pero además donde hay más chicos pobres que no pobres, donde tienen un conurbano en términos de pobreza también siete devastado. 7 de cada 10 chicos de 0 a 14 años son pobres. Entonces, la verdad, hablar de criminalidad económica me parece que tiene que llamarse a la reflexión el gobernador Kicillof, ¿no? Sí estoy de acuerdo y lo escuché atentamente. Efectivamente aportan más de lo que reciben en términos de coparticipación, así que lo vuelvo a invitar al Pacto de Mayo, que una de las cosas que se quieren debatir es el tema de la coparticipación, que sabemos que es injusto, en este caso también es para la provincia de Buenos Aires, que aporta más de lo que recibe. Pero digo, que gente que gobernó durante prácticamente 2 décadas la Argentina de una u otra manera nos trate de criminales económicos, bueno, la verdad es que es llamativo. Ahora, el presidente dijo, el que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Uh-huh. El concepto general del presidente es, el Estado te roba a través del impuesto. Uh-huh. Vos, entonces, eso lo dijo siempre. No, sí. Eso lo dijo siempre. Ahora, de hecho, el presidente no filosóficamente... Está llamando una rebelión fiscal. No, bueno, ¿qué pasó con la 125? También se estaba discutiendo una ley, sin embargo,
en donde casi derivamos en una guerra civil, la gente dijo, bueno, señores, basta. Y acá me parece que es un llamamiento a eso, ¿no? Algunas cosas que la sociedad diga, basta. Después se verá el mecanismo, digo. Pero me parece que hay que terminar con esto de que ante un problema el que sea estafado siempre sea el contribuyente. Porque me parece que la gente entendió que eso no puede seguir así. Uh-huh. Y lo del presidente Milei estuvo en torno a eso. Bueno, basta, basta de esta... Nos están esquilmando. Sí. ¿Entendí bien? Ayer el presidente Amajul le dijo, si no hay ley bases, no hay pacto de mayo. Bueno, el tema es que sería un sinsentido, ¿no? Que cuando uno está buscando una ley, un consenso, donde estamos abiertos a la mejora, estamos abiertos a las modificaciones, y de hecho la venimos explicando desde hace 3 meses... sería un sinsentido que apoyen un pacto de mayo donde planteamos aspectos muy elementales de un país normal, ¿no? Como la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal. Sería llamativo que estén de acuerdo en un pacto de mayo sin incluir libertades para la gente como es el contenido de la ley ómnibus. Así que me parece que esto es un camino que hay que ir recorriendo, camino que en ese camino se incluye el DNU, se incluye la ley bases y se incluyen los 10 puntos del pacto de mayo. El DNU cayó en el Senado. ¿Tienen números para diputados? Bueno, eso será un tema que hasta el momento de la sesión no te lo puedo contestar. Lo que sí te digo es, guarda con esto de sin el DNU el gobierno tiene un gran traspié, o sin el DNU el gobierno no puede seguir gobernando, sin el DNU al gobierno se le desarma el orden de las variables macroeconómicas, está logrando con mucho esfuerzo. La posibilidad de que el DNU se rechace siempre estuvo en el menú. Digo, nunca con 7 senadores y un número ínfimo de diputados, jamás estuvimos seguros de que el DNU efectivamente pase el trámite legislativo, a pesar de que no se han tratado DNUs tal vez mucho más cuestionados, ¿no? o más cuestionables como el de Alberto Fernández y su cuarentena. Digo, me parece que a veces la política es muy injusta, ¿no? Me acuerdo si fue 2001 o 2002, de intangibilidad de los depósitos. Bueno, sí. Nunca se discutió eso, ¿no? Bueno, la Argentina se extraña. ¿Y el daño que hizo? Eduardo, nos encerró en 1 año y medio. No, y todavía se sigue sin debatir eso, ¿no? Nos encerró en 1 año y medio. Hoy justamente el expresidente Alberto Fernández casi que nos burlaba, ¿no? Nos burlaba, no nosotros, digo, a los argentinos, diciendo, bueno, 100 días de gobierno, como, bueno, qué desastre que han hecho, ¿no? Y justamente él, cuando cumplió 100 días de gobierno, decretó la cuarentena. Esto es lo, ¿no?, que escribió. Claro, a los 100 días de gobierno, decretó nada la cuarentena, nos encerró a todos, nos fundió a todos. Ni hablar que eso disparó la foto de Olivos, el vacunatorio VIP, claro, y tantas otras cosas que le hicieron mucho daño, nos hizo mucho daño a todos, sí, y que de hecho fue el comienzo del fin del kirchnerismo, ¿no? Sí. Así que la política a veces es muy ingrata. ¿Leyó la nota de Fontevecchia en Perfil este fin de semana? Sí. Pichetto, presidente. Sí. ¿Y qué le pareció? Y me pareció que rozaba el golpismo. Digo, me pareció como en aquel momento, creo que era el propio diario Perfil, publicaba un editorial único en tapa llamando a votar a Massa. No voté a Milei, era el título. Bueno, había 2 candidatos, uno era Milei y el otro era Massa. Y creo que cuando ganó Milei, el título era Ay, patria mía. Bueno, cada uno sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. En tal caso, Fontevecchia habrá considerado que a 3 meses de asumir un nuevo gobierno que ganó con el 56% de los votos en el balotaje y que hoy mantiene apoyo popular, al menos en porcentajes similares a los votos que sacó en las urnas, bueno, decir que la gente se equivocó y que debió haber votado a otra persona, bueno, es llamativo, ¿no? Entonces, seguramente, en términos de lo que quiso significar, bueno, roza el golpismo, seguro. No sé si fue la intención, pero sí me parece que cuando uno lee, lo que lee es eso. ¿Son conscientes que la situación económica en la gente, en el metro cuadrado, es apegado de una manera brutal? Tan conscientes que lo anticipamos. No mintieron en eso, lo anticiparon. No, pero no es un tema menor, ¿eh? Nosotros venimos... día a día... Yo, desde que tengo uso de razón, o sea, de las elecciones de... Creo que la primera que recuerdo, la de Menem en el... Bueno, tenía 3 añitos. Sí, claro. Pero de Menem para acá, que son las que recuerdo, esta es la primera vez que se cumple con lo que se promete en campaña. Todas las demás veces que tengo recuerdo, en campaña se mintió. El mismo Alberto Fernández, ¿no? La campaña que decía, te voy a llenar la heladera y te la vaciaron. Y la parrilla. Te voy a encender la parrilla y te la pagaron o te la terminaron de pagar. Y que con los intereses de las LELIQs iban a aumentarle en 20% en términos reales a los jubilados. Y nada pasó. De hecho, se fue con mayor tasa de interés en las LELIQs que de la que tenía cuando asumió. En general, la política miente en campaña para llegar al poder. En este caso, fue novedoso, ¿no? Dijimos la verdad. Eso y es cierto. En esa verdad, la gente entiende que del desastre que heredamos...
había seguramente muchos caminos, ¿no? También había un camino del millón de los créditos hipotecarios a 30 años en pesos, ¿no? Que prometían. Y seguramente estaba la opción de seguir emitiendo a mansalva, pero también entendamos que dentro de todas las alternativas la gente votó por el camino que estamos siguiendo. Y la gente sabía que entre todos la íbamos a pasar mal. El otro día el presidente habló de paciencia. Paciencia y confianza. Paciencia y confianza. Nosotros, aparte, de hecho yo en mi calidad de comentarista de la realidad durante tantos años, incluso hemos trabajado juntos. Tuve la suerte de trabajar junto a vos, siempre hablábamos de qué era lo que había que hacer. Y la verdad es que vivir con inflación no se puede seguir viviendo con inflación. Y seguir viviendo con un banco central defaulteado tampoco se podía, alejados del mundo o siendo amigos de Cuba y Venezuela, tampoco se podía seguir. Y multiplicando la pobreza tampoco, y multiplicando los indigentes tampoco, y reventando las empresas públicas tampoco, y destrozando el jubilado tampoco. Y había un montón de cosas que la Argentina no daba para más. Y de hecho, si la gente hubiese querido seguir como veníamos, hubiese votado a otro candidato. Claro. No hubiese votado al presidente Milei. Si votó al presidente Milei, quien decía que íbamos a pasar unos meses malos, que había que corregir la Argentina, que había que hacer cambios estructurales, y fue lo que la gente validó en las urnas. ¿Cuántos meses tiene que tener paciencia la gente? Bueno, eso es difícil contestártelo. El objetivo siempre es que esa B de la que siempre hablábamos, ¿no? La caída que estamos teniendo, bueno, que esa B sea lo menos pronunciada posible. De hecho, la ley bases y el DNU tenían como objetivo, entre otras cosas, más allá de que claramente hay una cuestión de largo plazo en ambos instrumentos, es que esa B en el corto plazo sea lo más corta posible. Y más allá de que el DNU sigue vigente, por supuesto con algunas observaciones en la justicia, y que todavía le falta que se vote en la Cámara de Diputados su validez, lo cierto es que no logramos con la ley ómnibus que esté vigente. Y esto hace que, bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos porque esa vez sea la más corta posible. Por supuesto que va a depender de cómo sigan evolucionando las variables económicas, del momento en el que se levante el cepo o se termine de levantar el cepo, porque todas las semanas estamos quitando restricciones al mercado cambiario. Y la confianza es fundamental. Y todo lo que hacemos gira en torno a generar confianza en un país que tiene un veraz muy complejo, ¿no? Muy complejo, donde sistemáticamente la política cambia las reglas del juego, sistemáticamente la política atenta contra la propiedad privada, sistemáticamente la política va cambiando las relaciones con el mundo y sistemáticamente la política no colabora a que el sector privado se desarrolle, digamos. No colaboran los empresarios prebendarios, no solo la política no colaboran los empresarios prebendarios, los sindicatos, muchas veces esta estructura de juicios laborales que efectivamente hacen un llamamiento que intentemos cambiar la ley. Digo, bueno, Argentina es un... ¿Quién pensaba que en 90 días la Argentina iba a estar solucionada? Manuel, estaba mirando otra Argentina. Manuel, ¿podemos hablar de dengue? Doc, ¿querés hacer una pregunta sobre el tema? Porque para mí es el tema de salud del momento, ¿no? Seguramente. Gracias, Eduardo. Manuel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Doc. ¿Cómo anda? Bien. Manuel, ¿puedes repetir, por favor, la posición del gobierno en cuanto a la inclusión de la vacuna en el calendario universal, gratuito y obligatorio que va a expensas del Ministerio de Salud de la Nación? Bueno, lo que hablamos con el doctor Mario Russo, que venimos hablando con respecto al dengue, es que claramente la vacuna no se va a incluir, al menos por ahora, por supuesto, ¿no? Esto, usted sabe, lo hemos vivido juntos también, Doc, el tema del COVID, digamos, las cuestiones de salud son muy dinámicas, pero no está pensado que la vacuna contra el dengue sea parte del calendario, porque efectivamente su eficacia no está completamente comprobada. Entonces, no hay razones para que eso se lleve a cabo. La eficacia no está comprobada en este momento del brote, digamos. En este momento del brote, exactamente. Voy a esto. Esto no significa que si las provincias, ejerciendo su derecho constitucional a gestionar la salud pública, la compran y la aplican, lo pueden hacer. Digamos. Por supuesto. Bueno, de hecho ha pasado, ¿no? Creo que en Salta, por ejemplo. Tal vez hemos perdido, más allá de que todos decimos a viva voz, que somos un país federal. Bueno, muchas provincias se han olvidado de esto, ¿no? En materia de salud, en materia de educación, en materia en materia de recursos. Pero sí, está claro, estamos completamente de acuerdo. Cada provincia puede tomar la decisión que quiera en materia de vacunación del dengue, por supuesto. Me parece, eso es un tema que no hablé con Eduardo, pero lo agrego. Me parece que sería interesante dar un poco más, no hablo de la vocería en particular, pero sí dar un poco más de información a nivel técnico para que la gente sepa qué hacer, cuándo ir, cómo ir a una consulta. Porque recién acabo de recibir un artículo de La Nación que ahora está online acerca del 80% de las consultas que hoy ocurren en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, a eso se refiere, son por casos sospechosos de dengue. Hay cierta incertidumbre en la población en cuanto a qué hacer y dónde hacer. ¿También eso es competencia de las provincias o el Ministerio de Salud va a tomar alguna decisión al respecto? No, bueno, de hecho hemos hecho producción de un montón de material en virtud de lo que nosotros consideramos, no soy médico, ¿no? Pero de lo que nosotros consideramos fundamental en el dengue, que es la prevención. De hecho, en algún momento
nos lamentamos de que el año pasado no se haya prevenido a la población como correspondía de este del dengue y de cómo prevenirse, porque nos hubiésemos evitado eso seguramente. Eso no lo hizo el gobierno anterior. Claro. Eso no está hecho por el gobierno anterior. De hecho, yo hasta en una conferencia lo dije que, bueno, por supuesto, toda la horda kirchnerista salió a cuestionarnos, pero lo cierto es que la prevención es fundamental en el dengue. Claro. Es la única herramienta posible. Además. Bueno, es la única herramienta posible. Controlando el vector se acabó la enfermedad. Dicho muy sencillamente, ¿no? Por supuesto. Manuel Adorni, el vocero presidencial. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias por venir. Si no tenés horas de la política. No hay duda de eso, se va a ir a fondo, absolutamente a fondo. Y dicho sea de paso, hablando de ir a fondo, pues se conecta, yo creo que hay que ir a fondo en la provincia de Buenos Aires contra Kicillof a favor de la rebelión fiscal, pero de manera conjunta, todos juntos en la justicia, presentando cautelares para parar este zarpazo impositivo, este sablazo impositivo de Kicillof, que se queja de que le falta plata, pero al mismo tiempo, cuando tiene plata, gasta la plata, no en policía, en maestro, en buenas escuelas, en buenos hospitales, o que la provincia no se le inunde como ahora, sino que se la gasta en subsidiar viaje de egresado, los geles íntimos, haceme tuyo, y no sé cuántas pavadas. Y le sumo esperma. Hay que ir a fondo con las dos cosas. Y le sumo con el ataque contra la corrupción y a favor de la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, porque es en defensa de los derechos de los contribuyentes, no es una cosa de loquitos. Sí. Mañana voy a mostrar los documentos en el programa de la tarde o acá a la noche. El gobierno de la provincia de Buenos Aires también está preocupado para comprar pelota de trapo. Por eso. La rebelión fiscal. Pelota de trapo. ¿Se acuerdan del plan Cunita? Pelota de trapo, el plan Cunita. Más de 300 millones de pesos a pesos del año pasado. El punto con la rebelión fiscal es, vos empezás la rebelión fiscal por todos los elementos que nos irritan que hace Kicillof. Ahora, una vez que la empezás y la pones en práctica y suponés que tenés éxito, ¿dónde la paras? Porque si vamos a analizar el presupuesto de Córdoba o seguramente se analiza el presupuesto de cualquier otra provincia y vamos a encontrar razones para que los, ¿cómo dijo Milei? Degenerados fiscales, orgía fiscal. Antes que te conteste, ¿quién está libre de primera piedra? Antes que te conteste, en este José país. Luis Espert, yo te lo voy a plantear al revés. Porque no, yo me pregunto eso igual que te lo planteas vos, Pablo. ¿Y si te meten un sablazo del 800%, 2000%? Déjame que me conteste. Pero no, está bien, pero porque, ¿no te están confiscando, no? Yo porque me lo pregunto la, también. La confiscación la vivimos en este país por la suma de los estados, municipal, provincial y nacional. Si vamos a hablar de orgía fiscal, el país, la Argentina, es una orgía fiscal. El punto es que el problema es la selectividad. A mí, no hace falta que lo diga, me cae pésimo Kicillof, ¿verdad? Yo lo sufro a Kicillof. Me triplicó los impuestos... con razón o sin razón. El inmobiliario y la patente. Sí, tenés suerte, lo triplicó, tenés suerte. Yo lo Pablo, escuché a la gente de Saliquelo que dice, me sextuplicó. Claro, ayer lo decía Claudio Jacqueline. Ok, yo digo, perfecto, caso por caso, en los excesos. Ahora, lo que está planteando Luis es algo filosófico. Yo no estoy hablando de un loquito ni nada. Hay historia de la rebelión fiscal. Esto, ¿no? De los Estados Unidos. La independencia de los Estados Exactamente. Unidos arranca. Ahora, lo que yo digo en un contexto... ¿Cuál es el límite? No, ¿cómo se sigue? Porque si arranca y prende la rebelión fiscal... Sí, mañana yo no pago ganancias, por ejemplo. Sí, yo no pago... cosas, ¿no? El ejemplo de ganancias, ¿no? Algo más confiscatorio que pagar por aquello que es una previsión de ganancias que no sabes si vas a tener verdad, y en qué se basa. Está bien, vos me decís, después eso queda como un crédito fiscal, sí, pero mientras tanto podés fundirte en el medio. Hay una y la idea de lo confiscatorio... Déjeme responder, me metí yo al cohete. Yo creo que acá no hay que ponerse límites. Acá la política tiene que estar al servicio de la gente y la gente no tiene que pagar hasta que la política no se ponga al servicio de la gente. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, ahora que hablan de ganancias, puso hace 10 días, 15 días... un anticipo de ingresos brutos, ¿eh? A ver, mucho antes de que se produzca el hecho imponible de la venta, un anticipo que es 4 veces el ingreso bruto de octubre. A ver, disparate pero, total. Explíquelo nuevo. No tiene que tener límites. Explíquelo nuevo. ¿Por qué es escandaloso eso? Ese anticipo. Es escandaloso porque primero que no se produce el hecho imponible de que vos hayas hecho la venta para que cobren un impuesto que no debería existir ingreso bruto, porque es un impuesto que destroza al comerciante, destroza al consumidor. Pero no solo eso, sino que además hacen un anticipo de ingresos brutos 4 veces, multiplicado por 4, el ingreso bruto que se pagó en octubre. Bueno, sí, pero ¿sabe lo que pasa? Espera, pero de nuevo, acá no tiene que haber límite porque el impuesto no es esclavitud, es un contrato. Es un contrato. Y además la rebelión fiscal no es delito. Uh-huh. Contrariamente a todos los tarados que están haciéndome un juicio penal porque yo planteé un delito. No es delito la rebelión fiscal. El delito es evadir impuestos. La rebelión fiscal es en defensa del derecho de propiedad que está conservado por la Constitución. Ahora, con un gobernador que te roba. Sí. Kicillof nos roba a los bonaerenses. Pero eso porque ahora está inundada la provincia de Buenos Aires. Sí, es verdad, pero tiene que terminar la justicia. La plata en Gélez. Yo no quiero defender a Kicillof, que entre mucho, poco y nada me gusta lo último. Pero no le parece un tanto irresponsable. Usted es diputado nacional. Decir, esto lo tiene que terminar la justicia, no usted. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo usted. Estoy de acuerdo con lo de ingreso bruto, yo estoy de acuerdo con lo de patente, estoy completamente de acuerdo, pero lo tiene que determinar la justicia, no usted. Porque además no le parece responsable. Perdón.
Yo llamo a la rebelión fiscal, pero yo soy el primero en que no pago. Sí, pero usted es diputado. No, claro. No. Yo soy diputado, porque justamente. Porque soy diputado, llamo a la rebelión fiscal. Bueno. Es al revés de lo que usted cree. Igual ¿por qué me digo parece. Esto? Porque yo represento a los ciudadanos de la nación argentina elegido por la provincia de Buenos Aires, pero yo represento al laburante, al contribuyente, al emprendedor, al cual Kicillof se lo fuma en pipa y no lo voy a permitir. Ahora, al revés, justamente, porque soy diputado, llamo a la rebelión fiscal. Perdón, yo comparto el argumento general, pero también creo, como el pelado, que usted tiene una responsabilidad que excede a la del ciudadano común en términos de la convocatoria. Pero llevo el ejemplo al extremo. Si coincidimos en que todo el sistema tributario argentino, o por lo menos es lo que se desprende de los dichos de Pablo, es confiscatorio, te hace pagar por lo que no ganaste, con el criterio de la rebelión fiscal, si dejáramos de pagar los impuestos, la única alternativa a financiar el Estado es o el endeudamiento o la emisión monetaria. No, bueno, pero no se va a llegar a ese punto. Bueno, estamos hablando de no pagar impuestos en una provincia donde te confiscan. Te roban. No estamos hablando de no pagar impuestos. Pero a los efectos de la información, ¿qué debería hacer un ciudadano para no incurrir en una presentación judicial? Esa es la pregunta. Me dejan. José Luis, vos decís como diputado llamás a la rebelión fiscal. Sí, pero hay que presentarse. Ahí va, como bien dijiste, no se trata de no pago, me quedo en mi casa. No. Bueno, no, pero hay mucha gente que se toma de la bronca, te puede seguir. A ver, ¿cómo hace un ciudadano para no incurrir en un delito y rebelarse fiscalmente? No, primero, espera, delito. Acá no es delito no pagar impuestos. Perfecto. Es cierto. ¿Ok? Es cierto. Delito es evadir. Tiene razón, tío. Delito es evadir, que es fraguar tu capacidad contributiva para no pagar. Perfecto. El no pagar será un problema contencioso administrativo, en tu caso. Para evitarlo, hay que, de manera global, conjunta, en grupo, en manada, si vos querés, presentar cautelares, porque en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, la justicia tiene una pésima costumbre que es primero pague, después reclame. Dicho sea de paso, esto hay que cambiarlo. Eso porque correcto. No puede ser que vivamos en una especie de sodomización fiscal o en una especie de garantismo fiscal, donde vos el derecho de propiedad lo tenés conculcado cuando no pagás impuestos y, sin embargo, la libertad ambulatoria la tenés conculcada recién por una orden de un juez. Acá, Arba, no pagaste, confisca. No, yo no tengo posición tomada porque necesito informarme más. Sí digo que en algún momento hay que poner un límite. Porque yo he visto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, aumentar 18.000 veces por mucho porcentaje. ¿Y necesita más todavía? Pero lo aprobó la legislatura. Yo te entiendo, Luis. Yo estoy de acuerdo. Bueno, a ver, todos estamos de acuerdo. Pero lo aprobó la legislatura. A los diputados y los senadores de la provincia de Buenos Aires. Lo eligió el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Yo qué crees que está bueno lo que decís? Lo aprobó la legislatura. Bueno, acá el maldito. También el Congreso. El maldito no es solo Kicillof, sino la legislatura que votó la ley impositiva que permitió al gobernador cobrar esta impuesta. Claro, o sea, los congresos y la legislatura. Perdón. Le quería preguntar a Luis Juez. Dale, Pablo. No, simplemente. La legislatura aprobó un aumento del 200%. Pero la maniobra para que se transforme en un impuestazo la hizo el gobierno provincial subiendo la base imponible. Sí, es verdad. Pero dejó la puerta abierta a la legislatura. Sí, es verdad, Pablo. Es así. A ver, Luis. Yo quiero ser muy prudente, no me voy a pelear con mi amigo Esper porque hay que ser muy prudente. El enojo está ahí. Sí. ¿Ah? El enojo está ahí y esto que dice Marina puede pasar mañana, que el enojo vaya escalando de tal manera y que diga a todo el mundo no pagamos más un puto impuesto y este país no tiene salud, educación, seguridad, justicia. Digo prudencia. Todos los gobernadores se han blindado en su legislatura, cuando no en sus consejos deliberantes, con esta maniobra que dice Trebuc. Todos se han blindado. Para subir impuestos. En Córdoba, por ejemplo, se autorizaron el último día, antes que terminara la gestión del intendente Yarlora, que asumía como gobernador, una ordenanza que les permitía a ellos subir los impuestos conforme al índice inflacionario, cuando todo el mundo sabía que el tema salarial no iba a seguir ese ritmo. Se han blindado. Esto, yo no quiero contradecirlo a Expert, tendríamos que modificar todo el derecho administrativo, porque hay toda una cuestión. Hagámoslo. Yo digo para que no nos vayamos el tema. Claramente los gobernadores tienen una conducta de exacciones ilegales, claramente no les importa absolutamente nada, pero claramente los tipos tienen una conducta abusiva. Te digo, yo vengo de Córdoba, donde el ingreso bruto es la alícuota más alta del país. O sea, no estoy hablando de una boludez, estoy hablando de algo que nos duele en el alma. Vengo de la boleta de luz, la más cara del país. El inmobiliario urbano el más alto del país. O sea, no estoy hablando de Suiza, no estoy hablando de Dubái, estoy hablando de Córdoba. Entonces, es un tema que nos duele enormemente. ¿Qué hizo el gobernador? Que la luz trepó enormemente y dice, bueno, la paguen la entre cuotas. No, hermano, terminá con las 70 gerencias que tienen ustedes en la empresa provincial de energía, dame una respuesta desde adentro. No me digan que me va a dar tres cuotas para pagar una boleta abusiva de la luz. A ver. Digo, momento complejo, delicado, entiendo a Esper. Estoy hablando del gobernador, de uno de los peores gobernadores de la Argentina, como Kicillof, jamás me va a encontrar a mí teniendo una conducta defensiva para uno de los peores gestores que tiene la Argentina. Ahora digo, prudencia, porque el enojo va a ir creciendo en la medida que vayan llegando las boletas y los servicios, ¿no? Ojalá el enojo crezca mucho para que la clase política se lleve el cagazo de su vida y Argentina termine siendo como Estados Unidos después de la rebelión fiscal, la potencia más grande del mundo. O sea, no le tengamos miedo a la rebelión fiscal. Cuando nos están robando, cuando nos están confiscando el fruto de nuestro laburo, ¿a cambio de qué? Porque ¿qué te da Kicillof en la provincia ahora, de Buenos Aires? No, díganme. ¿Qué te da? Dame un segundito que yo quiero decir esto. Dejás el tren delantero en una ruta. No tenés colegio, no tenés calefacción. Se pagan tasas de seguridad en algunos municipios. Parece un chiste en la cara de la. O sea,
No es que, por supuesto, yo no quiero que rompa nada a nadie, ¿no? Nunca. Que nadie rompa nada nunca. Ahora, es muy provocador. Hay municipios que tienen tasa de seguridad, por lo que se pagan 1.000 mangos, 2.000 mangos, 3.000 mangos. La matanza. Perdón, Marina, lo charlamos esto. Y tasa sobre el combustible. Luis. Bueno, tasas sobre el combustible, una sobretasa para cargar nafta. Ya está. A ver, querés una locura, pero por eso digo, de todas maneras me preocupa, porque el gobierno nacional tiene impuestos no coparticipables, el gringo del campo que no dejó de pagar los impuestos, ¿qué hace con las retenciones? Si un día el gringo dice, basta, me harté de este país de loco, donde en Uruguay la tonelada de la soja me la pagan a $450 y en Argentina me la pagan a 200, ¿sabés qué? No te vendo más la soja. Porque entonces, digo, ¿cuál es el límite para decir dónde está la expropiación y la voracidad fiscal? No, bueno, creo que el gobierno de Milei va a lograr, y esto lo venimos manteniendo, va a lograr autoridad moral el día que, una vez que logre bajar la inflación, comience a bajar los impuestos para tornarlos razonables. La mejor revolución, y esto se lo digo de liberal a liberal a José Luis, que nos conocimos hace mucho tiempo, va a ser predicar con el ejemplo. Cuando el gobierno nacional le demuestre a los ciudadanos de todo el país que se puede tener un Estado chico con impuestos más baratos y eficientes, sí, me parece que la sociedad va a empezar a condenar a los como dijo Milei, a los degenerados fiscales. Espero quería decir algo, pero después también hablemos de los diferentes impuestos, ¿eh? Porque el impuesto a los altos ingresos, el impuesto a la ganancia, te puede gustar más o menos, pero es el impuesto más progresivo del mundo, aunque Massa lo usó para su campaña electoral, ¿no? O sea, tampoco sigamos, discutamos el... Sí, en un contexto donde no existieran todos los otros impuestos. Ah, bueno. Y donde los mínimos no imponibles. Sí, pero lo que pasa es que la base imponible del universo que pagan en la provincia de Buenos Aires, patentes y el inmobiliario es superior a la ganancia. Este es el tema. A ver, José Luis. Ahora, quiero tocar mucha más gente. De algunas tasas municipales, porque acá no se salva nadie, ¿eh? Ni los intendentes se salvan. No importa el color político. La gente ni debería pagar la tasa de seguridad y higiene. ¿Saben lo que es la tasa de seguridad y higiene? Es un impuesto ocultado a través de una tasa. La tasa de seguridad y higiene es algo que te cobra cada municipio para que vos tengas tu negocio limpio y no mugriento. O sea, vos tenés que gastar, como todo el mundo razonablemente haría, para tener tu negocio no mugriento, limpio, y el gobierno te cobra una tasa por supervisar que no lo tengas limpio. Que ya sabés que digo, bienvenido al debate. No la paguen la tasa esa. ¿Sabés por qué? No la paguen. ¿Sabés por qué bienvenido al debate? Porque llueve, ¿no? Está lloviendo mucho. Entonces te vas a Quilmes. ¿Me llevas de la mano pelado a Quilmes, por favor? Sí, a ver, esto está dando vuelta de hace un ratito nada más por la inundación. Están dando esto, bueno, esto es Quilmes, fíjate, la inundación. Está muy complicado el conurbano, muy complicado, muy, muy complicado. Toda la zona sur donde más cayó agua, ¿sí? Donde el temporal se ha hecho sentir. No solamente la zona sur, Ezeiza también. El interior muy castigado. Cañuelas, 9 de julio. Han caído granizos de 5 centímetros de diámetro. Viento de hasta 150 kilómetros por hora en algunos lugares. Quedó destruido la pista de autos de 9 de julio. Y esto es Quilmes, Luis, donde gobierna Mayra Mendoza, uno de los tantos distritos que se vive inundando. Lo mismo pasa en Varela, lo mismo pasa en Berazategui, lo mismo pasa en Avellaneda, lo mismo pasa por momento en la ciudad de La Plata. Sí, lamentablemente, sí, es donde, salvo La Plata, es donde gana siempre lo mismo. Yo quisiera llevar esta discusión a fondo. ¿Cómo va a tener prudencia después de esto? ¿Qué prudencia? Claro, yo quisiera llevar esta discusión a fondo. Pablo, ¿cuántas veces discutimos por qué ganó Milei? ¿Por qué ganó Milei? Si no tenía ni la estructura política. Ni el apoyo. Porque la gente no quería amagues de cambio. Porque la gente no quería simuladores del cambio. Bueno. La gente quería un cambio radical. Hoy lo estaba recordando en el pase con Eduardo, los focus group de Mario Riorda, los focus group de todos aquellos que estudiaban sociológicamente. La bronca era tan grande que la gente no iba a tolerar a alguien que ganara las elecciones e hiciera un cambio chiquitito. Nosotros fuimos testigos de la autocrítica de Luis Juez el viernes, ¿no? De Luis Juez que, a ver, no se tiene por qué hacer cargo él solo de todo lo que pasó, ¿no? Pero está claro que Milei ganó por algo, que hay una demanda fuerte de la sociedad, ¿no? Por eso yo vengo olfateando el enojo de la sociedad hace tiempo, vengo olfateando un emergente como Milei hace tiempo, lo vengo advirtiendo, se lo vengo diciendo a la dirigencia política, por eso quiero, entiendo que la prudencia, porque también está gobernando un tipo que tiene una caja de herramientas y una hoja de ruta. Y no vaya a hacer cosas que nosotros, por ahí, por exceso de imprudencia, terminemos dando herramientas a la gente para castigar a quien no debería castigar, porque me quiero quedar con lo que dice ya Pablo. Porque lo que Pablo decía recién, si lograra acomodar la economía, claramente la segunda medida es empezar a bajar la presión impositiva. Claramente, para poder ahí tener la autoridad moral de decirle a los gobernadores y a los intendentes, porque esto que dice Esper es cierto, porque esto se replica para abajo con un nivel de voracidad imposible de sostener los estados. Generaron un sistema abusivo. Yo creo que el derecho moral, Milei lo está teniendo. ¿Quién está bajando el gasto público en Argentina como Milei? Tomemos las 24 jurisdicciones. Más del 40% de poda. Igual me parece que hay una cosita que estamos perdiendo de vista. La provincia está tomando una deuda de 500 mil millones de pesos para pagar un vencimiento de junio. El interés
gente está emitiendo letras. O sea, te quiero decir que tenés gobierno nacional con la terrible autoridad ética ajustando el Estado y tenés gobernador, intendente, endeudando su municipio y sus provincias para pagar obras que no se hicieron, porque esto pasa también en Córdoba, no solamente Quilmes. Discutamos esto que vos decís, Luis. Yo digo, prudencia. Y la prudencia para gastar y para recaudar de parte de los gobernadores, sea nación, provincia, municipio, ¿dónde está? O sea, le pedimos prudencia al comportamiento del contribuyente. Y la prudencia... Pero vamos, lo trae del voto. Perdemos algo de vista. Nos revientan impuestos, nos chorean en la cara. A mí me parece genial que José Luis dé la batalla cultural y que plantee el debate y comparto con Luis y podemos disentir y algunos tenemos dudas sobre la legalidad. Perfecto. Pero estamos dando, por supuesto, que la gente elige no pagar impuestos como oposición. Y la verdad es que no da el bolsillo para pagar mucho de lo que nos exprime. Bueno, obviamente Entonces, que no. No, pero no es tan obvio. No. No. Bueno, en la provincia de Buenos Aires... Acá se va a dar lo que dijo Dipache, van a dejar de pagar, pero no por rebeldía fiscal, porque no se puede. Cuando tengas que elegir si le te da de comer a tu hijo, Pero me dejas un segundo. Digamos todo, alguien que no paga los impuestos hoy, porque efectivamente entre pagar la luz y la patente, la gente paga la... Totalmente. Paga los servicios. Sí. Ahora, esa misma gente no... imbuida en la filosofía de la rebelión fiscal, después va a pagar las patentes en una próxima moratoria que le dé el Estado. Porque gente que no tiene para pagar los impuestos está lleno en la historia argentina reciente. Eso no es rebelión fiscal. No, bueno, por eso, solamente quiero acortar algo. El presidente le ha propuesto en el pacto de mayo a los gobernadores, y esta me parece la cláusula fiscal por la salida virtuosa, el 20, que entre provincia, municipio y nación lleguen al 25% de gasto del PBI. Bien. Algo que la Argentina, el día que se logre eso, Argentina se transforma en una sociedad como regla, en una sociedad creíble. Dentro... Y lo que he dicho es, apenas aparezca el crecimiento genuino, empiezo a bajar impuestos. Para mí me parece esa la llave del contrato político-social más importante. Yo comparto, ahora dentro de un rato, si lo cumple. Ahora dentro de un rato, dentro de segundos, cuando Luis le presente, más allá de los escándalos del PAMI denunciado hoy, lo que hicieron con el PAMI y la guita que gastaron al cohete en el PAMI, los creativos publicitarios con la voz de alguien muy conocido, se van a sorprender. Pero quiero aportar a esto lo que dijo el domingo Javier Milei. El razonamiento, según Javier Milei, a la propuesta de rebelión fiscal, según José Luis Espert. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó Espert. ¿Por qué? Porque Espert, digo, primero un par de cosas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor Kicillof, en su discurso que nos mandó a leer a Alberti, no a Alberti, pero supongamos que fue un error, digamos... tipográfico, una letra. ¿Qué puede pasar? Dijo que el punto uno del Pacto de Mayo no tenía sentido porque la propiedad privada está consagrada en la Constitución Nacional. Bueno, entonces que sepa que la violó, porque el avance existe, digamos, el avance vía impositivo es una expropiación. Es decir, hoy la verdad es que aquellos que tienen propiedades en la provincia de Buenos Aires, en realidad no son propietarios. El propietario definitivamente es el Estado y así arbitrariamente decide cuánto uno se puede llevar. Bueno, ahora para cerrar este tema, José Luis Espert, lo que plantea el presidente Milei, que una vez que te sacan tanto de lo tuyo en tus impuestos, el verdadero dueño de lo tuyo es el Estado, ¿no? Sí, yo, que se frente, lleva el frente a los que piden prudencia en este accionar de la rebelión fiscal, que yo digo hay que hacerla entre muchos y presentar cautelares, insisto, ¿cómo le explicás vos al tipo que tiene flotando ahora el auto en La Matanza o en Lanús la triplicación de patente en la provincia de Buenos Aires? Sí, eso es cierto. Sí. Aprende a cagar con la patente. Tres veces patente y todo auto flotando. Ese es Kicillof. Sí, igual esa persona no lo va a pagar la patente. Bueno, por eso, viste. Y ahora está la otra confiscación del Estado. Justamente, Ramiro, esa es la conexión, el link perfecto, porque hay mucha gente que evidentemente no puede subsistir con su salario y teniendo en consideración los aumentos que hubo y que habrá en expectativa. Entonces, digo, cae en la necesidad de tener que vender sus datos biométricos, datos personalísimos, para tener plata quizás para comprar una comida en el supermercado. Comparto todo lo que decía Denise, por eso me metí en política, por eso fundé un espacio político. Y por eso estamos gobernando Argentina, para que no vuelva a pasar lo que pasó durante los últimos 20 años, gracias a todas las medidas que se tomaron. Entiendo que es otra la agenda del día. Hoy se declaró que hay superávit financiero, otro logro del gobierno, el cual quiero destacar. Bien, ya está con nosotros Ramiro Marra. Ramiro, gracias por venir, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Sí? En algún momento... Yo fui un día, hice la fila y llegué tarde, había mucha gente... Te iba a preguntar si en algún momento te interesó esto. ¿De hacerme escanearme loco en plata? Sí, yo me lo haría. ¿Por qué? Por una cuestión solamente económica. Sí.
No hay ningún. ¿Ustedes no? Perdón. No, yo no. Es irresponsable. ¿Y cómo sabes si no tener un daño en la vista? No sé, pará, capaz no estoy teniendo en consideración algo, no sé cuál es el problema. Por ejemplo, Ramiro, vos capaz no estoy en el tema en profundidad. Y bueno, pero... por ejemplo, Ramiro, ¿a vos te interesa saber si eso te genera un daño en la vista o no? ¿No te importaría? ¿Vas y si te dan la plata, no te importa? No, por supuesto, si quiero un daño en la vista. ¿Alguien dice que quiero un daño en la vista? Yo no. No, pero eso, pues, si me tengo que poner a pensar. Pero no funciona. Hasta ahora. Es un escáner nada más. Es un escáner. Ah, bueno, está bien, por eso. Si quiero un daño en la vista, no lo hago, pero no. Ramiro, vos laburás con guita. Te generan un clon tuyo biométrico. O sea, biométrico. Claro, te escanean la retina, te hacen un espejo tuyo biométrico. Está bien. ¿Pueden pedir? No sé qué me... Pero pueden pedir. Si hay alguien que está pagando por eso, bueno, está bien, es lo que uno determina si quiere hacerlo o no. Dame otra vez. Tener la suerte de no querer la plata y no necesitarla, y entiendo que es parte de un mercado que se va generando. Bien, pero vos te lo harías. Vos, si decís, me lo quiero hacer, voy y me lo hago. Sí, lo haría. Hay que regular... Pará, lo traté de hacer, no me lo hice. Sí. Capaz en un futuro me lo hago. ¿Hay que regular esto o no? Hay que dejar que... Si no perjudica la salud, digo, ¿no? Si perjudica la salud, estamos hablando de otra cosa. Pero si no perjudica la salud, ¿hay que regularlo o no? No, por supuesto, que si perjudica la salud, lo tengo directamente. Por eso, no, sí, tiene por que eso, hacer, no, 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 por eso no digo, en discusión. Sin perjudicar... No creo que tengamos que poner las prioridades del Estado en estar regulando negocios entre privados. Y está muy bueno que Crónica hable de este tema para que la gente pueda tomar su decisión con la información que se brinda. Cada uno puede tomar su decisión. Lo que no tenemos que estar es obligado a hacerlo. El que no quiere que no lo haga, el que quiere que lo haga. Bien, empiezan a llegar mensajes con respecto a lo que decís vos, Ramiro, y lo que estamos viendo ahí con Facu Muñoz. Denis, dale. Sí, hay que ver la información que tienen las personas para poder acceder a hacer esto con la total conocimiento de lo que pasa. Mira, a mí me escanearon el ojo y me jodieron las monedas. Bien, o sea persona, no le algo, pegaron, no le pagaron. Algo ocurrió que no se lo pagaron. Mira, es una estafa. Claro. No, eso está mal, y ahí, eso está penado. Bueno, ahora, muy bien, pero hay que regular estas cuestiones que ocurren en el territorio argentino por el gobierno, porque si regulado. Vos permitís que una empresa venga a hacer esto sin las medidas correspondientes, pero es complicado. Denis, ya está regulado. Si te prometen que te van a dar algo que no te dan, es una estafa. Ya está regulada la estafa. Sí, la estafa está regulada, pero bueno, había que haber control. Lo estafaron a la persona, esa persona que quería hacer una denuncia porque la estafaron. Sí, está con el Código Penal. Mirá, fui y me pagaron 140 mil pesos. Fuimos los 5 mayores para arreglar el techo. Bueno, le pagaron 140 mil pesos. 140 mil pesos le pagaron. Está contenta. Sí, bien. Ahora, Ramiro, más allá de todo lo que estamos hablando, ¿esto tiene que ver, crees vos, con una cuestión de necesidad de plata o tiene que ver con otra cosa? Creo que está en todo el mundo, que no es una situación en la Argentina. Creo sí, que está haciendo 4 millones, recién hablábamos con un especialista y dijo que alrededor de 4 millones en el mundo ya se escanearon el ojo. Ah, está bien. Lo acaban de bloquear en España, por ejemplo. Y en España lo bloquearon. Está bien. Si lo bloquean en España, estoy en Argentina. Bien. Estamos ahí. Tienen todo su derecho. Te escanean el ojo por 70 mil pesos. Esto es lo que sucede, te pagan hasta 700 mil pesos. Ramiro, ¿cómo ves? Ahora, disculpa, quiero aclarar. Sí. Acá me meto, o sea. Pagan hasta 70.000, te pueden pagar hasta 700 mil pesos. Sí, sí. Hay que bajar el nivel de expectativa, porque ellos son promesas y hay que tener en cuenta una cuestión, son las promesas y otra cuestión son las cosas concretas. Una cosa es te voy a dar 70 mil pesos ahora, otra cosa es te voy a dar 700 mil pesos dentro de 10 meses. Sí. Hay un riesgo ahí. Entonces no hay que jugar con eso porque alguien capaz lo está tomando la decisión en base a algo que después no se puede cumplir. Bien. Entonces, eso es una recomendación en términos financieros. ¿Esto es lo que se viene en la Argentina, este tipo de cosas? Inteligencia artificial ya se vino en el mundo, obviamente, ya estamos hablando de eso, pero esto también es lo que se viene. Esto es lo que está pasando en el mundo, son cuestiones del mundo que lamentablemente no las podemos discutir más en profundidad porque tenemos cuestiones mucho más prioritarias, como es la situación de la pobreza, como es la... Creo por eso que no es este un problema. Capaz esto está ayudando a gente que tiene una necesidad, como la persona que tenía un problema con el techo de la casa. O sea, tenemos que solucionar problemas mucho más básicos. Problemas de que la gente pueda tener una buena alimentación y de que pueda llegar a fin de mes, como se dice acá en la Argentina, que ahora no llega ni a final del día. Bien, ya estamos con Facu Muñoz. Facu, estamos viendo lo que sucede en el lugar. Dame un segundo nada más, ya voy con vos. Ya estamos ahí en el lugar, en este boliche, te escanean el ojo, te pagan hasta 70 mil pesos. Esto es lo que sucede en el lugar, ¿sí? Ahora volvemos con vos, Facu Muñoz, que estamos en vivo y en directo, ahí en Palermo. Ramiro, ¿qué fue lo que pasó ayer en el Senado? Ahora vamos con Facu Muñoz con el tema del escaneo. Pero para cerrar el tema que decía recién o que hablaba de Loredo, ¿qué pasó en el Senado? ¿Ganó o perdió el gobierno? Mirá, yo creo que no es un tema de si gana o pierde el gobierno, es un tema de lo que nos pasa a los ciudadanos. Si seguimos insistiendo con la ley de góndolas, si seguimos insistiendo con la ley de alquileres, si seguimos insistiendo con que no haya libertad para elegir tu obra social, me parece que estamos perdiendo. Eso fue lo que se votó ayer, volver para atrás, continuar con las políticas públicas que vienen fracasando en la Argentina. Sí. Y lo que se planteó en el 2023, en la campaña, fue cambiar el rumbo de la Argentina, que es hacia dónde va el decreto. Y si hay ciertos senadores que no acompañan, no están acompañando la voluntad popular. ¿Y crees que en diputados se va a revertir lo que pasó en el Senado o va a imitar lo que pasó escuchando, en el escuchando a De Loredo, que no es parte de nuestro espacio político, y escuchando palabras que puedo decir que son bastante respetables, porque están diciendo de apoyar a un gobierno que acaba de tomar las riendas de una situación crítica, muy crítica de la Argentina, espero que acompañen y que podamos proseguir con los cambios profundos. Bien, ya volvemos ahí, Emma, con vos a Casa de Gobierno. Ahora volvemos, pero con Facu Muñoz, que está con el tema del escaneo del ojo. Facu, estás en vivo y en directo. Palermo, todo tuyo.
Ahí estamos, Facu, en vivo y en directo en Palermo. Esto es lo que sucede en el lugar. En este boliche te escanean el ojo. Dato. Además, te invitan por las redes a ir a ese lugar para escanearte, Marco. En Argentina somos los campeones mundiales. Somos los que más escaneadas de ojos tenemos. Ah, bueno. 9.500 por día. Bien, 9.500 personas escanean el ojo por día en la Argentina. Estamos con Facu Muñoz en uno de esos lugares. Facu, tuyo. Es que no saben. No te escuchó, Facu, Facu, ahí volvemos con vos, Denis. Hay preguntas que están vinculadas a lo que estaba mostrando recién Facu Muñoz y a, también a lo que mostrábamos nosotros, porque te llevan hasta ese lugar, ahí, y así te escanean el ojo, Denis. Sí, mira, muchas dudas, también opiniones. Acá preguntan, por ejemplo, si te escaneas el ojo, te sacan el plan social. Bueno, tiene que ver con el movimiento en la cuenta, ojo, porque puede pasar. Digo. Sí, pero no te sacan el plan social. Esto no bueno, te lo depende de los movimientos que hacen la cuenta, no sé, Miguel. ¿Te saca, Miguel? No. Si tenés, por ejemplo... lo que sí te sacan son los subsidios cuando tenés la billetera virtual, claro. Un movimiento de hasta 700 mil pesos. Cuando empezás a tener mucho movimiento en la billetera virtual o movimientos de deudas o sí. Préstamos, ahí se pierde los subsidios por lo menos. Bien, Argentina, el país que más escanea en el mundo, 9.500 por día. Por día. Esto es lo que sucede en la Argentina, 9.500. Esto está, Ramiro, vinculado a la necesidad de una persona de decir, bueno, mirá, 9.500 por día. Hay una estadística la muestran, ¿sí? España prohibió el escaneo de ojos, sin embargo, aquí en la Argentina 9.500. ¿Tiene que ver con una necesidad económica o con un nuevo negocio? Seguramente es una situación que hay una necesidad económica donde la gente está buscando de dónde poder ganarse un mango. La situación crítica que nos dejó el gobierno anterior. Lo mejor es que la gente pueda tener un salario en base a su trabajo, sí. Que sea bien remunerado. O sea, no estar hablando de eso, pero obviamente que estas cosas llaman la atención porque son cosas novedosas y que hay gente que tiene necesidades y que tiene que hacer este tipo de situaciones. Yo no tengo la necesidad, entonces no pude hacer la fila el tiempo que tenía que esperar. Pero si estoy en otra situación, capaz tengo la necesidad y es entendible. Ahí está la fila. Mirá, ahí está la fila. Ahora, ¿sí? Recién Facu Muñoz. Facu, estamos en vivo con vos. Recién vos mostrabas una fila, ahora no, están adentro. Facu, estás en vivo, dale. Estuve calculando, Carlos, 240.000 personas por mes. ¿Cuánto? Claro, si son 9.500 por día. Sí. Supongamos que desde lunes al sábado, sí. Son 240.000 personas por mes. 240.000 personas por mes. Mucho, es un número, ¿eh? Es un número, no estamos hablando de un delito. La estafa, no digo en este caso puntual, pero la estafa como la maldad, ¿sí? Como toda cuestión que es encantadora, que muestra espejitos de colores, puede ser seductora. Sí. Pero, insisto, yo creo que tendría que intervenir la justicia para ver de qué se trata, a ver si se está vulnerando algún tipo de derecho, por ejemplo, la protección de los datos personales. No sabemos si ese aparato que le están poniendo acá, dentro de un mes le genera una enfermedad incurable a la persona. Es decir, no sabemos nada de ello. Sí. Entonces, de alguna otra manera, por una cuestión de prevención, de salud pública, de seguridad pública, tendría que intervenir la justicia para ver de qué se trata y quién es esta empresa. Es decir, diferenciemos entre negocio, que es lícito, y negociado, que es ilícito. Bien, perdón. Sí. Yo la verdad que vine al programa, no sé que están hablando de este tema, pero me puse a averiguar. Sí. Y acá veo que hay una investigación. Estoy viendo una noticia del 11 de enero del 2024 sí. De la Agencia de Acceso a la Información Pública. Sí. Y están trabajando porque también está pendiente que se trate la ley de datos personales. De datos, lo que decía recién. Lo está diciendo. O sea, sí. Esto es una nota, no sé si estoy viendo acá, del jueves 11 de enero de 2024. El gobierno ha iniciado una investigación para los que están preocupados. Sí. Claramente hay un gobierno activo. Por Bien. La duda, porque... Yo tengo una posición tomada, pero claramente hay una investigación. Para determinar si es legal o no es legal. Para determinarlo. Si porque lo que estamos de acuerdo todos es que falta información. Sí. Estamos claro. Simplemente hablando con una cámara frente a un lugar donde está yendo gente a buscar un dinero que hay gente que lo está tomando decisión. Lo que pasa es que hoy no sabemos si es ilegal, pero no sabemos las consecuencias a futuro. Por eso también hay que tener cuidado. Se está investigando y quiero destacar nuevamente a un gobierno tanto, activo está que está con presencia claro. También en las circunstancias que capaz previamente escuché que parece como que a este gobierno no le importa nada, no, este gobierno está activo y esta es una investigación que está abierta de oficio. Bien, esto tiene que ver con dos investigaciones, supongo yo, paralelas. Una que está vinculada a los datos de la persona y otra a la cuestión médica, que es si efectivamente este escaneo te perjudica o no te perjudica, Carlos, el ojo. Esto me parece así. ¿Vos sabés que Ale de recién me decía cuánto es en pesos si lo multiplicamos por la cantidad de gente? Cosa que es imposible decir la cifra, pero 100 dólares serían 1.660.000 dólares por mes, más o menos. Esto sería lo que se paga la empresa esta en el mercado argentino. O sea, en el mercado argentino, esta empresa paga casi 1.700.000 dólares por mes para cañarte el ojo. Si entra una persona con marcapaso, este aparatito que le ponen, ¿le altera la frecuencia cardíaca? O es un tema de salud pública también, ¿no? Claro, por eso digo, son dos investigaciones. Una si es legal o no es legal, sí, que se quedan con tus datos. Y la otra que tiene que ver con una cuestión médica. Si efectivamente te perjudica o no te perjudica desde lo médico. Este es el dato. Perdón. Sí. Yo entiendo que es la agenda que obviamente está tratando crónica hoy. Sí. Yo estoy preocupado porque los chicos no comen. Sí. Bueno. O sea, entiendo que hoy estamos hablando de este tema. Pero respeto la agenda del programa. O sea, pero si...
Pero igual, no, pero, sí, igual está, ahí, está perfecto que salga el planteo. Sí, lo que quiero decir es, las prioridades de la Argentina hoy van por otro lado. Entiendo que hoy hay una circunstancia que mucha gente está haciendo este proceso y tiene algún tipo de lógica. Bien, ¿eso lo que ahora sí. De plata? No, bien, es que, esto, es que, sí, esta es la plata, Denis. Justamente, Ramiro, esa es la conexión, el link perfecto, porque hay mucha gente que evidentemente no puede subsistir con su salario, claro, y teniendo en consideración los aumentos que hubo y que habrá en expectativa. Entonces, digo, cae en la necesidad de tener que vender sus datos biométricos, datos personalísimos, para tener plata quizá para comprar una comida en el supermercado. Comparto, esto no puede comparto, ser. Comparto todo lo que decía Denis, por eso me metí en política, por eso fundé un espacio político y por eso estamos gobernando Argentina, para que no vuelva a pasar lo que pasó durante los últimos 20 años, gracias a todas las medidas que se tomaron. Entiendo que es otra la agenda del día. Hoy se declaró que hay superávit financiero, otro logro del gobierno, el cual quiero destacar. Bien, Ramiro, ¿qué están pagando la gente? Ramiro, con respecto a lo que dice él, ¿está bien sacarle el plan social a una persona que ya tiene un movimiento en una billetera virtual debido a lo que está moviendo? Por eso está trabajando en un plan para que la gente pueda trabajar en base a los planes sociales. Sí. Eso es uno de los anuncios que se estaban trabajando, que creo que ya hubo una parte de que ya lo determinó el Ministerio de Capital Humano. Sí. O sea, el tema, lo que no está bien es irse de viaje, tener un empleo público, o sea, sacarle plata a la gente que cobra un plan social, todo lo que venimos planteando. Pero en este caso, por ejemplo, si Capital Humano... Por una transferencia no creo que haya problema. No hay problema. Y creo que no. Bien, Denis, más preguntas. ¿Están vinculadas a lo que estamos mostrando? Ustedes no quieren, ve una línea... ¿Ustedes no quieren que la gente se lo haga? No. Acá lo que nosotros ponemos sobre el tapete de discusión es, ¿para qué? ¿Qué consecuencias? ¿No es cierto? ¿Qué puede pasar en la salud de la persona o en la seguridad física, la seguridad jurídica, la seguridad de datos personales? Porque estamos ante algo desconocido. ¿Entendés? Está bien, eso es lo que cuestionamos. Me parece muy bueno el debate. No sé, lo veo capaz, es que como que estamos yendo a un lugar, o sea que no creo que... No soy un especialista en salud. No quiero hablar del tema salud sin ser un especialista. Ramiro. Creo que capaz estaría bueno hablar con un especialista. No, el tema pasa, incluso recién hablaba Mucio con respecto a la seguridad jurídica, si efectivamente te escanean, te quitan los datos como te lo pueden quitar. Te quitan el dato de la isla. Claro, por eso. Le dijo el chico, o sea, él decide dar sus datos personales a cambio de plata. Carlos. Yo decido navegar por el Google Chrome y decido tener una cuenta en Gmail a cambio de dar mis datos personales. Es una decisión personal que yo di. Pero, si Ramiro, no me busco, si no, ¿no voy, te pago un servicio privado y no tiene mis datos. ¿No te parece raro, Ramiro, que una empresa con sede en la isla Caimán, que es sin fines de lucro, todos los meses detone 16.625 millones de pesos? El problema de la empresa, no mío. Pero para, la gente está recibiendo la plata. Está bien. Si esa plata viene producto del narcotráfico, del terrorismo, no estamos hablando que estamos haciendo... Estamos en otro caso ahí. ¿Cómo sabes que no? Bueno, entonces digamos a la gente que no vaya porque puede haber atrás narcotraficantes. Si quieren, vamos a salir, no hay problema. Cambio. Por favor, a la gente le decimos acá desde Crónica, no vayan a sacarse la iris porque puede haber narcotráfico atrás. No, el iris no. No, perdón. Hay una información de último momento. Dale, ponemos información de último momento y ya seguimos. Dale. Último momento. Actualización en vivo de los escaneos de ojos en el mundo. Así actualizan en vivo. Fíjate, esta es la página de la empresa. Lo que estamos viendo es la página de la empresa. Y lo que estamos viendo es cómo van, a medida que pasan los minutos, cómo se va actualizando. O sea, que lo que veíamos recién con Facu Muñoz, va a la página acá y te dice 4.328.996, 97, 98. Esto es lo que te muestra la página de la empresa donde está ahora Facu Muñoz en Palermo. A medida que le van escaneando el ojo a una persona en Buenos Aires, la página Forever Human te va actualizando. 4.329.017, 18, 19. Fíjate un dato. Esto es lo que pasa. La India, Angola, Brasil, Argentina. Claro, por eso. Eso es un dato. Puedes decir porque es tercer mundo, porque tiene... Y Angola, la India, Brasil, Argentina, sí. Carlos. Son 120 bien? Países igual los que están, sí, por eso digo, donde están operando. Sí, no es que solamente operan en Brasil, creo que incluso en Estados Unidos, en España, lo decíamos recién, en España figura también, si así ahora está prohibido en España prohibido por una ahora. Decisión judicial, y seguramente va a haber decisiones judiciales. Lo decía recién. No, que hay una investigación. Yo caí acá, metido en el tema y me puse a opinar, no soy un especialista ni de salud. No, pero decías... El narcotráfico, ahora me puse a pensar. Y si son narcotraficantes los que están detrás de esta empresa, están totalmente locos, porque si están en 120 países, se están escaneándole a 5 millones de personas, se están poniendo en evidencia de todos. Yo creo que los narcotraficantes se escondían, no que repartían plata por el mundo. Bien, dame un segundo, Ramiro. No sé, capaz no soy experto en el tema. Dame un segundo, Ramiro, un segundo nada más. Dale, ponelo. Ya volvemos con más información, pon esto, dale. En instantes te contamos que en instantes se viene la dolarización. Esto es lo que se viene en la Argentina. Ramiro Marra va a contestar todas las preguntas, las inquietudes con respecto a esto. Corte, chiquito, un minuto, ya volvemos, dale. ¿Qué pasa con los dólares en la Argentina, Ramiro? ¿Se viene la dolarización? Estamos hablando de...
dólares, además de Bitcoin. ¿Se viene la dolarización, sí o no? Es el objetivo. Claramente lo primero que estábamos haciendo es estabilizando la economía, por eso destaqué el dato económico que salió hoy, que hay un superávit en el mes de febrero, otro dato positivo, superávit financiero, sí, estamos pagando, sí, estamos teniendo beneficios por arriba de lo financiero, aparte de los intereses. Eso está haciendo que las cuentas cierren, cuando cierran las cuentas se termina la emisión monetaria, se termina la inflación y empieza a bajar la pobreza, que es el gran objetivo que teníamos, que se está cumpliendo bastante rápido. Obviamente hay que esperar los tiempos prudenciales, pero el dato de que tengamos superávit creo que es un buen dato para un buen graf. Ramiro, también están planteando y planteaba Milei que necesitaría 15.000 millones de dólares en un préstamo que podría ser del FMI y eso llevaría a levantar el cepo y a la competencia de monedas. ¿Qué implica que se pida el FMI para esto? Bueno, no te escuché la última parte, perdón. No, ¿cuál es la implicancia de pedir un préstamo al FMI para levantar el cepo? Bueno, primero hay que ver qué tipo de préstamo estás hablando, porque puede ser, o sea, renovar lo que hay, puede ser rolearlo, como se dice en el mercado. Acá lo que nosotros estamos viendo es que tenemos una Argentina totalmente destruida. ¿Por qué? Porque teníamos las cuentas que no cerraban. Cuando hacías la resta, te daba un número negativo. Ahora, hace dos meses, se está dando un número positivo. Ese es el gran logro. No vamos a tener que depender más de préstamos. No vamos a tener que depender más de deuda ni de emisión monetaria. La emisión monetaria es una manera de endeudarse con los más necesitados, porque eran los que más sufrían el impuesto inflacionario. Todo eso ya cambia, porque estamos yendo a una meta de que haya que terminar con el déficit. Estamos hablando de un concepto que en la Argentina se había perdido, que es el superávit. Entonces, lo que me está preguntando es, ¿no tiene sentido tomar préstamo? Porque las cuentas dan positiva. O sea, esto, Ramiro, con la dolarización quiere decir que cualquier persona, cualquier trabajador, cualquier persona dice, bueno, tengo plata, voy a cobrar en dólares o... Eso va a ser la competencia de moneda, genera eso, que cada uno puede elegir. Si hay que elegir pesos, va a elegir pesos. Lo natural es que todos elijan dólares por la situación de que están distorsionadas del peso. Capaz nos sorprendemos. La competencia de moneda es no tomar la potestad por el lado de un gobierno de turno, por el lado del que está administrando el Estado, de decir qué moneda obligatoriamente tenés que usar, sino bien, que puedas tener la posibilidad que la competencia de moneda, ¿qué es? Es sacar el verdadero cepo, o sea, que vos puedas tener la moneda que vos quieras. Bien, dolarización, ¿sí o no? 4447-9812. Algunas personas dicen dólar sí, otras dicen dólar no. O sea, hay que ver qué es lo que sucede. Bien, perdón, no me quiero meter de vuelta, de vuelta en la línea editorial del programa, respeto mucho la producción, sí, pero también se podría plantear de otra manera. Inflación, ¿sí o no? Pobreza, ¿sí o no? Bien, porque la dolarización... Es la contraprestación de lo que está pasando. Ahora, está claro que estamos hablando de dólar, el dólar en el bolsillo. No, estamos hablando de terminar con la inflación, terminar con una moneda que genera pobres. Está bien, ahora. O sea, pero también, si lo planteamos de manera así bipolar, de un término u otro, tenemos que también... Pero la aplicación contra del dólar... ¿Dolarización, Ramiro, o pobreza? La aplicación del dólar, ¿no generaría también pobres? ¿Cómo? La aplicación del dólar, dolarizar la economía, ¿no, ¿no generaría pobres? No. ¿Está garantizado eso? No habría emisión monetaria. Bueno, pero en Ecuador no están en el mejor de los mundos. Ecuador bajó la pobreza. Pero que en Ecuador no hay pobres. Hay pobres, no dije que no va a haber pobres, bueno, que va a bajar la pobreza. ¿Cuánto baja la pobreza? El problema es que acá cada vez hay más pobres. El objetivo es que baje la pobreza. ¿Y no se puede bajar la pobreza manteniendo la moneda del peso argentino? Y todo lo que intentaron los últimos 20 años y mirá cómo fracasaron. ¿Y hoy no se puede intentar nuevamente? No, pero no te preocupes que vas a poder elegir el peso. Ahora, lo estamos intentando y mirá qué excelente trabajo que estamos haciendo, que ya generamos superávit. ¿Y entonces qué pasa? Como ya tenemos superávit, no necesitamos el peso. Porque el invento del peso lo hicieron ¿para qué? Para generar emisión monetaria. No se pierde. Entonces, ¿para qué necesitas el peso? Si quieres ir usando el peso, usalo. Lo que sí no tenés es un banco central ahora que está financiando el tesoro y los gastos. Ahora, se está dando solo. Ramiro, a raíz de lo que vos decís. Una buena gestión. A raíz de lo que vos decís, cualquier ciudadano o ciudadana común va a tener pesos y dólares en la billetera. ¿Esto es lo que va a suceder o no? Pero si yo te doy ahora, o las personas que están recibiendo los 70.000 pesos de la retina, del escaneo, que decidan qué quieren. Yo no sé qué tiene que tener la gente. Yo no tengo que decidirlo. ¿Por qué lo tengo que decidir yo? Pero el hecho una, de que... Es una elección de cada uno eso. El hecho de que haya dolarización. Ahora seguimos. Cada uno puede tener una competencia de monedas. Cada uno puede tener lo que quiera. Si alguien quiere tener pesos cubanos, lo va a poder tener. Si es que los cubanos te dejan, porque los cubanos también tienen un montón de cepos, seguramente. Dame un segundo que hay más información. Dale, ponle en su último momento y ya seguimos. Vamos, dale. Último momento. Comunicado de la Unión Cívica Radical. Vamos a contribuir para que el gobierno avance. Bien, esto es el comunicado de la Unión Cívica Radical. Miguel, lo firman Gustavo Valdés, Alfredo Cornejo y Carlos Adir. Miguel. Sí, también el gobernador de Chaco. Esto es una postura fuerte de la UCR que está dando a entender que va a acompañar el gobierno en todo lo que tiene que ver con el proyecto político económico. Y eso se va a trasladar a la ley bases y también al tratamiento del DNU en la Cámara de Diputados. Bien, Ramiro, volviendo al tema de lo que es la dolarización. ¿Cuánto puede tardar el país en tener una moneda como el dólar ahora? ¿Cuánto puede tardar? No me gusta hablar de tiempo porque eso puede generar que expectativas que después hay que ver cómo está la coyuntura económica. Lo que sí vuelvo a repetir, el sentido del peso se empieza a perder cuando no hay un gobierno que está utilizando la impresión, mejor dicho, la emisión monetaria para cubrir sus desastres. Hubo superávit.
ya no hay traspaso de pesos del Banco Central, invento, creación de dinero que sabemos que no vale nada, que genera pobres, al Tesoro. ¿Sabes lo que pasa, Ramiro? ¿Sabes lo que pasa? Que el padre o la madre que hoy no tiene un plato de comida para darle a los hijos, no les puede decir, che, hoy no comemos, pero estamos con superávit. No les puede decir eso. Yo creo que sí. Yo creo no, que pará, escuchá esto, escuchá. No, Ramiro, escuchá, no podés escuchá, por eso, eso. Pará. Escuchá, si querés no hablamos de superávit y vamos, volvemos al déficit. Si querés, si te parece, Andrea, lo que pasa es pensar que la gente no entendió lo que es el superávit. Nunca pasaste hambre, Ramiro. ¿Y que por eso no puedo opinar? No, pero te digo. ¿No pasaste hambre y tú tienes más derechos que yo? No, pero un hijo. Me estás menospreciando porque Marco, tengo una buena situación económica. Padre de familia. Pará. Es agresivo decir que porque no pasé hambre no puedo opinar el tema. Padre de familia. ¿Tengo culpa de una buena posición económica? No, Ramiro, pero padre. No, pues es agresivo lo que vas a decir. No, pero tampoco. Si quieres no opinar nada más porque se va. Entonces vos no puedes opinar. Entonces vos no puedes opinar sobre la cuestión de retina porque no te lo hiciste. Entonces vos no puedes opinar del 90% de los temas, no puedes opinar de superávit porque no viste nunca el balance del Estado. Me parece que plantear minimizarme a mí diciendo que yo no pasé hambre, me parece que es una falta de respeto. Me parece una falta de respeto. Porque yo me estoy metiendo en política por la gente que tiene hambre. Y estoy acá sentado ahora por la gente que tiene hambre. Y minimizarme de esa manera no me parece correcto. Al revés. Me tendrían que decir gracias por estar acá. Porque yo tranquilamente, como no paso hambre, no me tengo por qué meter en este quilombo. Y no tengo por qué estar acá discutiendo con vos. Porque yo no paso hambre. Ramiro, y lo estoy haciendo por la gente que pasa hambre. Entonces, minimizarme a mí de esa manera no me parece correcto. Pará, Marco, dame un segundo. Miguel, sí, te decía, Ramiro, vos estás describiendo un cambio en la macroeconomía que está haciendo que vaya bajando la inflación. Si sigue bajando de esta manera y baja por debajo del 10%, empieza a ser un 7% mensual, un 8% mensual. Ahí, en ese caso, si ocurre ese éxito del gobierno, ¿no sería innecesaria la dolarización o no se podría funcionar como país sin que se busque la dolarización? Competencia de monedas. Lo que pasa es que el peso tiende a desaparecer porque no, el político no lo va a poder utilizar y los argentinos deciden siempre usar dólares. ¿Por qué está el cepo? Porque los argentinos deciden usar el dólar. Entonces quieren salir del peso y usar el dólar. Estamos haciendo todo el proceso para sacar el cepo. ¿Quieren sacar el cepo ustedes? Sí. Entonces están a favor de la dolarización. Si no, sigamos con el cepo y sigamos con los pesos, si son tan buenos. Ahora, están todos a favor de la dolarización. Hacer una pregunta de dolarización sí, de dolarización no. Bueno, es contradictoria a los hechos. Porque si hay un cepo, es porque la gente no quiere los pesos y quiere los dólares. Vos decís la pregunta. ¿Tenés preguntas? Tengo opiniones, pero la pregunta es por qué la gente necesita el dólar. Entonces, ¿por qué el mercado y todo el acceso a los productos y cuestiones a los que hacen a la vida digna tiene que estar en dólares? Quizás la opción no es dolarizar todo, sino volver a tener la moneda que valga lo que tiene que valer. Lo que gracias por la posibilidad, lo que estamos haciendo, y es un éxito del superávit, y lo vuelvo a destacar, porque de esta manera no va a haber emisión monetaria. Pero igual, yo puedo elegir la moneda si se dolariza, y a los jubilados de ANSES, ¿en qué les van a pagar? ¿En dólares o en pesos? Eso lo decide cada argentino, no es que una decisión del... Cada uno decide si quiere retirar pesos o dólares, es una competencia de monedas. Es una competencia. Ahora, más allá de lo que vos decís, la sociedad con la dolarización, la que promueve el gobierno, ¿esto va a mejorar? Por ejemplo, el jubilado, la jubilada, con la dolarización, ¿mejora, crees vos o no? Sí, porque mejoran. Primero, lo que mejoran son los trabajadores formales. Por eso no es simplemente una cuestión de la moneda. Es mucho más profundo las reformas que están proponiendo, que están dentro del decreto, que están dentro de la ley. Y la más importante de todo, si vuelvo a destacar, está en tratar de la manera correcta las cuentas del Estado. Que den positivo, que cuando hagas la resta te dé positivo. Que eso es lo que se logró en apenas 90 días. Bien, Ángel ya está con nosotros. Ángel, ¿cuánto está la jubilación mínima hoy? La jubilación mínima al día de hoy con el bono son 200.000 pesos. Esta Exacto. jubilación hoy significan $200, ¿verdad? Más o menos sí. aproximado. Sí. ¿Esto va a mejorar con por la dolarización? ¿El jubilado va a cobrar mejor? No es la dolarización, porque la dolarización, si no estamos resumiendo el modelo que es mucho más completo y mucho más sano que un simple concepto que es dolarización. O sea, el concepto de dolarización es para resumir algo mucho más amplio. Lo importante acá es que se deje de emitir dinero. Lo que hace que el jubilado cobre poco en pesos, sí. o poco en dólares, como sí. lo quieras ver, porque sí. es poco en pesos y es poco en dólares, es terminar con la emisión monetaria. Por eso hay que destacar hoy el superávit. El dato del día es el anuncio del superávit. Y entiendo que puede haber ciertas personas que no sepan lo que es el superávit. Lo voy a decir concretamente lo que es el superávit. Cuando haces la suma de lo que te ingresa y lo que se va, nos dio positivo. En enero nos dio positivo, en febrero. Ahora, ¿cómo no voy a estar contento con eso? ¿Cómo no lo voy a traer acá diciendo que es algo que se había dicho en campaña, que venimos planteándoselo a otros espacios políticos cuando no estamos en política y se está logrando a poco tiempo? ¿No hay un costo a raíz de lo que vos estás contando de la sociedad alto, por ejemplo, que no tenga poder adquisitivo y que tenga que vender algunos dólares para poder comer? ¿No es así? Por supuesto, porque la gente eligió el dólar en un momento. La situación crítica que nos dejaron hizo que tuvamos que tomar decisiones sí. para poder terminar con la mentira. La mentira es la emisión monetaria. Esa emisión monetaria que te hace creer que tenés algo que no tenés y que termina generando pobres. Bien. Ángel, vos decías 200.000 pesos lo que cobra un jubilado o una jubilada. Exacto. ¿Sí? El haber del jubilado o de la jubilada, ¿cuánto es hoy? El haber mínimo. 134.000 pesos la mínima. 134.000 pesos la mínima. Los 200.000 tiene que ver con los 70.000 que es el bono. Sí. Esto, ¿cómo mejora el jubilado o la jubilada con respecto a la situación económica bueno, actual? Bueno, ahí, por eso es importante la reforma laboral. Eso está atado a todos los trabajadores registrados que hay.
Hoy tenemos una cantidad de trabajadores informales por parte de leyes que no incentivan al empleador a registrarlos, que hacen que no haya aportes. Entonces los jubilados cobran menos. Por eso también es importante la reforma laboral que siempre planteamos y que está planteada en el decreto de necesidad y urgencia, que lamentablemente algunos senadores no quieren acompañar porque parece que no les importa a los jubilados. Ahora vas a diputados y te tratan diputados. Denise, hay más preguntas, dale. Mira, ni agancho, me hago lo del IRIS, el dólar sí, aguante el dólar, dicen por acá. Sí. Si cierran el Banco Central, ¿cómo cobra la gente? Si hay dólares y entonces ya no gobierna la Argentina, depende de Estados Unidos. No. Y si cierran el Banco Central, ¿cómo cobra la gente? Bueno, ¿cómo se explica? A través de una cuenta bancaria. Bueno, pero o sea, la cuenta no tiene que ver el Banco Central. O sea, sin Banco Central. El Banco Central puede quedar como un ente regulador. O sea, lo importante es que el Banco Central no emita más dinero, porque eso genera pobreza. En eso estamos todos de acuerdo. Y eso es lo que se está logrando en estos dos meses. Bien, Miguel, ¿qué pasa con respecto a lo que está contando Ramiro, la dolarización? ¿Qué pasa con algunos sectores que acompañan al gobierno, como por ejemplo la Unión Cívica Radical? ¿Ellos también quieren la dolarización? En ese caso no hay tantos consensos en la dolarización, pero sí hay un consenso en gran parte de la política y ahí tienen incluso hasta sectores del peronismo y de centro que empezaron a plantear que fue un error sostener por mucho tiempo que el déficit fiscal generaba beneficios o que la inflación era manejable. ¿Esto por qué? Vos pensás, Carlos, que en algún momento la inflación era 15%, 20% sí, sí. Al año sí. Y después desde el gobierno de Alberto Fernández los últimos 3 años eso fue llevado a un 100% anual. Entonces en eso no hay tantos consensos, pero sí están acompañando todo el proceso que implique el costo de enfriar la economía para que la inflación baje. Bien, ahora Ramiro, ¿vos crees que todos los, digamos, la oposición amigable, para decirlo de alguna manera, va a acompañar esta decisión de dolarizar la economía? No está en discusión ahora la dolarización. Ahora lo que está en discusión es poner las reformas en el Congreso. No se está discutiendo la dolarización. Sí. Lo que se está discutiendo es poner las reformas necesarias para poder reactivar la economía. Sí. Son cuestiones normativas. Sí. Se pusieron normas por demás, regularizaciones por demás, que traban la economía. Tanto de que no haya trabajadores en el sector formal, tanto como que no se hagan nuevos negocios. Y así puede haber un montón de ejemplos que en Crónica se trataron cientos y miles de veces. Lo que estamos cambiando son las normas para poder reactivarlo. Y al mismo tiempo, trabajando con las cuentas del Estado para que cierren y monetaria. Marco, sí. Vos sos uruguayo. Sí. Vos vas bastante a Uruguay. Sí. ¿Cómo es en Uruguay? Porque en Uruguay tiene una situación similar a la que está contando Ramiro, la que quiere, por ejemplo, Ramiro o el gobierno nacional. ¿Uruguay en qué sentido, Carlos? En la moneda. Tiene dos monedas. Es caro, es monetario. Uruguay. Vos comprás en dólares como en pesos uruguayos. Uruguay es caro. Sí, es pero muy caro. Hay dólar. Hay dólares. Vos sí. Podés comprar en dólares. Sí. ¿Esto cambió la situación en Uruguay, el hecho de que vos puedas comprar en dólares? No, siempre fue así. Siempre fue así. Yo no recuerdo que haya sido de otra forma. Bien, más preguntas, Denise, dale. A ver, mirá, ese muchacho no sabe nada, dicen dolarizar es perder la identidad. Hay mucha gente que piensa esto, porque bueno, la moneda, el peso, está incluso en la Constitución, la defensa de la moneda nacional. ¿Qué le dices a la gente, Ramiro, en relación a esto? ¿Quién quiere hablar de la identidad de la sí, moneda? Sí. Si quieren, hacemos un debate filosófico, no tengo problema, pero... No, pero no, porque tiene que ver, digo, a ver, yo me metiendo en la política por la gente que no come, no por los debates filosóficos. Claro, la pregunta es, en torno al debate de la patria no se vende, de que se quiere la patria no todo. Se vende, claro, la patria se robaron. Hay que recuperarla. ¿Cómo la recuperás? Recuperando ciudadanos, porque una patria la hacen sus ciudadanos. Una patria la hacen las personas que viven en este país y que deciden vivir en este país, y eso lo tenemos que sacar adelante. Y quien no preservó el valor de la moneda fue el kirchnerismo, ¿eh? No este presidente. Por supuesto. Aparte, modificó la Carta Orgánica del Banco Central. Yo trabajé en el Banco Central y decía preservar el valor de la moneda, el artículo 1 de la Carta Orgánica, y lo modificó el kirchnerismo. Bien, dame un segundo nada más, porque ya seguimos. Ahora, es un dato a tener en cuenta, pero ¿cuándo...? Lo digo en otros términos, perdón que te interrumpa. Sí. El Estado ganó plata. ¿El Estado? Ganó plata. ¿A qué costo? Lo digo en otro término para que... Está bien, pero... Que como capaz la palabra superávit genera... ¿A qué costo? No ganó plata, o sea, no. Si no se lleva más plata al bolsillo. Nosotros estamos al costo de esa ganancia, porque ganó plata y aparte está solucionando los problemas de base para que no haya más pobres. Sí. Todo lo que estamos sufriendo ahora no son por las medidas de este gobierno, son por el gobierno anterior, porque las medidas no tienen una incidencia inmediata. O sea, vos tomás una medida y eso tiene repercusiones en los meses consiguientes, no de manera inmediata. Bien. No es que vos la... Igual, Ramiro, la devaluación de diciembre generó un aumento muy grande en los precios y eso lo generó el actual gobierno. No fue una devaluación, fue un sinceramiento de un precio que nadie podía acceder. Ni importadores ni exportadores. ¿Y qué pasa? Lo que pasaba es que no había productos y no había servicios. ¿Por qué? Porque estaba toda la economía paralizada porque nos estaban mintiendo con un tipo de cambio. Y por eso inventaban el dólar soja, por eso todos esos inventos que vimos durante el final del gobierno anterior. Bien, ahora, estábamos hablando también de las jubilaciones y con respecto a lo que cobra hoy un jubilado, Ángel, vos decías 130.000 el haber mínimo, ¿sí? O el salario, no el salario, sino el haber que recibe el jubilado, que es el mínimo, más los 70.000, más el bono. ¿Qué va a pasar con respecto a abril? Porque se habla de una actualización a través de la inflación. ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos que el gobierno estaba planteando esta posibilidad de hacer un cambio en lo que es el sistema jubilatorio en cuanto a lo que se viene por aumento. Tendríamos que posiblemente para abril, si se termina consiguiendo este decreto, si se termina aprobando, pasaría a ser por inflación. Esto lo que buscaría sería que se actualice mes a mes por la inflación que esté dictada por el INDEC.
Bien, ahora, Ramiro, vos hoy estás como asesor del presidente de la Nación. Estás en un consejo económico que está vinculado a la asesoría del presidente de la Nación. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones, que tiene que ver con una cuestión económica? Bueno, primero lo que tiene que pasar es que se discuta la nueva fórmula en el Congreso. No podemos esperar más. Sí. La fórmula anterior ya no sirve. La fórmula anterior damnificó a los jubilados. Tenemos que trabajar en una nueva fórmula para tener todas las situaciones que pueden pasar en el futuro en cobertura a los jubilados y a los pensionados. Bien, ahora, ¿la actualización va a ser a través de la inflación o por la inflación a partir de abril? Eso es la discusión que se va a dar en el Congreso, que participan los diputados y que, como estamos dentro de una democracia, hay que esperar a ver cuál es la decisión de los diputados. Y esto lo tiene que resolver diputados, no lo puede resolver el presidente de la Nación. No, se vota. Se vota. El presidente lo que está haciendo es brindando los bonus para compensar todo el problema que estamos teniendo. Bien, Miguel, se vota en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con respecto a lo que hablaba recién Ángel y lo que contaba Ramiro. ¿Qué van a hacer los diputados? Los diputados van a generar una oposición muy fuerte del lado de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, y después hay otro sector que puede llegar a apoyar algunas de las medidas que está ofreciendo el gobierno, algunos de los proyectos. Por ejemplo, tenés lo que se conoce como oposición dialoguista, que puede llegar a apoyar al gobierno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proyecto de jubilaciones, el proyecto de la restitución del pago de ganancias para los trabajadores, y además de eso, la ley base y el pacto fiscal. Bien, Ramiro, antes de saludarte y agradecerte haber venido hasta acá, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo se va a dar la dolarización? ¿Cuándo decís vos, mira, tiene que pasar esto para que pase esto? No te puedo hablar de periodos específicos por una cuestión de respeto, como también aclaro de vuelta, el Estado gana plata de una forma distinta de explicarlo, porque el Estado no es que gana plata, sino que hay superávit, no es un superávit tan abultado, porque si no parece una falta de respeto a la gente que tiene una necesidad, que alguien puede ver ese graf y puede pensar, che, ¿cómo que está ganando plata el Estado y yo la estoy pasando mal? No, estamos entendiendo que el superávit es mínimo. O sea, ¿por qué? Porque hay muchas necesidades que ayudar y que acompañar a muchos argentinos. Que por suerte este gobierno lo está haciendo de una manera correcta. El tema de la dolarización, yo entiendo que le genera mucha ansiedad a todos, pero ya empezó, porque en el momento donde hay superávit, no hay emisión monetaria, no hay más creación de pesos, dejamos el peso de lado. Y le sacamos esa herramienta que tanto daño hizo a los argentinos a los políticos de hoy y del mañana. Bien, Ramiro, gracias por haber venido. Gracias, gentil de tu parte. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego, Antonio. Habló la general Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, el segmento de las Fuerzas Armadas estadounidenses que tiene como área de acción y operación América Latina. Habló en una reunión del Atlantic Council, le hicieron algunas preguntas, se refirió a la relación con la Argentina, con el gobierno de Javier Milei, y habló sobre la base espacial china de bajada del agrio Neuquén. La escuchamos. Chinese have a deep space facility in Argentina. There's a new president there. Do you have any indications that he's seeing that as a problem he wants to work with the U.S. on, or is that work going to continue at pace? And so I think the with the new administration in Argentina and the great relationship, we had a very, very strong mill-to-mill relationship with Argentina with the previous administration in Argentina, and now that has only doubled in terms of positive relationship. And the immediately with that administration getting in the seat and the reaching out and the coordination and collaboration that has happened since then has been very, very strong. And so we look forward to continuing to double down on efforts with Team USA and Team Argentina. Are you advising your Argentinian counterparts to shut that facility down? That's a sovereign country. And so as we work with them, obviously we share our concerns with what kind of facility that is, them not having access to it, and a 50-year lease, and being one of three deep space stations that China has. That's obviously a huge concern for me as a military person, and the ability for what that station does and does for China against allies and partners. And so we continue to work in collaboration with our Argentine partners on that. Lógica la preocupación desde la perspectiva estadounidense porque se trata de una base que, si bien en principios de observación espacial, bueno, está operada por militares chinos en territorio argentino, muy polémico en su momento cuando se le concedió este manejo a China allá por el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Laura Richardson, que estuvo el año pasado aquí en la Argentina, que se reunió con la propia Cristina Kirchner en el Senado, en una reunión bastante típica, y que en dos semanas estará regresando a la Argentina. Este seguramente será uno de los temas de la visita que realizará a principios de abril. Otro día de compras. Vamos al supermercado. Patricia Bullrich estuvo mano a mano con Antonio Laje y dio todas las noticias de la seguridad en la Argentina. Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Mojada. Bienvenida. ¿Te tocó mucha lluvia ahora? Porque sí, recién diluviando había... en este momento. Diluviando, sí. ¿Cómo estás? Sí. ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. Vamos a dividir en dos o tres. Vamos a ir viendo también con el temporal, cómo está todo. ¿Cómo? Me acuerdo que cuando se hablaba mucho de tu nombramiento como ministra de Seguridad, dijiste, la verdad, prefiero que no. Segunda, otra vez, una segunda etapa en esto, ¿no? Finalmente fuiste. ¿Cómo encontraste? Compárame esta etapa tuya del Ministerio de Seguridad con la primera. Bueno, lo que encontré fundamentalmente es un ministerio que en la primera etapa, los dos primeros años,
había construido toda una ideología antifuerzas de seguridad, con todos protocolos, tanto en las cárceles como en el Ministerio de Seguridad, que iban contra las fuerzas de seguridad o que atacaban directamente al personal penitenciario, con miles de causas de tortura sobre el personal penitenciario y nada sobre los delincuentes que están adentro. Entonces, fue como una etapa de ideologización. Y en una segunda etapa... ¿Eso fue 2015 o 2017? Sabrina Frederick, ¿no? Sí. Hablando de la primera etapa de Alberto Fernández. Claro, sí. No dándole importancia para nada a Rosario. Bueno, todo un ministerio sin una línea clara de hacia dónde iba. Y en la segunda etapa, un ministerio que autonomizó el Ministerio de las Fuerzas. Y no invirtió, yo creo que por peleas internas del mismo gobierno. La etapa de Aníbal Fernández, por ejemplo, recibimos a la Gendarmería sin ningún medio aéreo funcionando, Fuerza de Fronteras de la Argentina, con una muy baja capacidad operativa, tanto de la Gendarmería. Yo creo que la Gendarmería viene de antes, de una venganza, caso Maldonado, investigación de Nisman. Qué disparate todo, ¿no? Sí, y ahora la estamos reconstruyendo. El Ministerio y las Fuerzas, digamos, la Policía Federal mejor y la Prefectura a medias. Pero ahora nos está costando mucho poder reconstruir operativa y logísticamente a las Fuerzas. Pero, digamos, con una menor carga ideológica. Aunque no desarmó todas las resoluciones que había hecho Frederick, que las estamos ahora analizando una por una, fue una, digamos, un dejar hacer de las Fuerzas y una tarea que volvió a vincularse con los organismos internacionales. Es decir, que te diría que con luces y sombras. Esa es la conclusión. Mal en cuanto a las Fuerzas, pero en la última etapa, Fernández, por ejemplo, envió más gendarmería a Rosario, se involucró un poco más. Es Aníbal. Aníbal Fernández. Así que te diría que ese es un poco el resumen. Ahora estamos trabajando mucho sobre la logística y la operatividad y las capacidades que tienen las fuerzas federales. Hemos recibido el servicio penitenciario por primera vez en la historia. Desastres. Bueno, pero hay que darle ánimo, hay que generarle, digamos, la vocación, hay que reconstruirles esa vocación que se la aplastaron. Porque al servicio penitenciario lo liquidaron. Lo liquidaron. Por ejemplo, hay cosas que ahora vamos a sacar en el próximo tiempo que son increíbles. Por ejemplo, todos los análisis que hacen sobre los detenidos no tienen en cuenta el delito que cometieron. ¿Cómo lo tienen? Pues es una persona que violó. No importa. Es decir, ellos analizan su conducta en la cárcel. ¿Cómo se? Y bueno, independizan la historia criminológica de la persona de lo que es su conducta en la cárcel. Entonces, así es que largaban y largaban y largaban personas a la calle. Pero eso no lo hace el servicio penitenciario. Sí, pero se lo prohibieron. Está bien, pero ¿quién? Eso lo hace el servicio penitenciario. Claro, pero en definitiva es un juez el que debería tomar en cuenta también el delito. Claro, pero el servicio penitenciario, de acuerdo a la ley, le da los informes. 24.660, hace los informes. Sí. Para esos informes, los que hacen esos informes necesitan una serie de argumentos y análisis, terapias que hacen sobre los presos, sobre los detenidos. Si vos no sabés la historia criminal de la persona, no sabés cómo tratarlo. Porque no es lo mismo un violador que un asesino. No da lo mismo. Lo que es terrible es que se informe al juez y el juez tampoco después analiza el delito. Exactamente. De la bueno, y ese, digamos, después de la pandemia, ese es el mecanismo que hemos descubierto que han utilizado para sacar gente a la calle. Entonces ahora estamos revisando todo eso, que es un tema muy, muy duro para la sociedad, porque todos los días te pueden salir detenidos. No, yo no sé si tuviste la posibilidad de saber la cifra exacta de liberados en la pandemia. Hablaban de 3.000 y tantos. Bueno, eso estamos investigándolo, porque lo que pasa es que el Servicio Penitenciario Federal tiene una parte, el resto lo tenemos que tener de las estadísticas de las cárceles provinciales, que es donde más sucedió, sobre todo las cárceles de la provincia de Buenos Aires, es donde más sucedió. Entonces, ese dato es el que completa el número. Pero realmente... Ahora, perdón, Pati, cuando vos decís lo estamos investigando para que no vuelva a pasar, o independientemente que todos sabemos que las decisiones políticas no son judiciables, pero acá hubo decisiones políticas que terminaron, por ejemplo, con la vida de la gente. Muchas de estas personas se volvieron a cometer delitos. La ideologización tuvo consecuencias sobre la vida de la gente. ¿Sobre eso no hay investigación que pueda terminar un tema penal? Bueno, dependerá. Dependerá si tenemos algo que nosotros consideramos que esa decisión generó un hecho concreto de manera directa, podría ser.
es difícil que alguien te tome eso, ¿no? Pero nuestra investigación, que va a ser un trabajo que vamos a dar a la luz y la gente va a conocer, va a demostrar el daño que genera la romantización del delincuente y la estigmatización del funcionario, ¿no? Que es el mundo al revés. El senador, ¿qué fue? Lewandowski. Sí. No me equivoco. Lewandowski. El chiquito brutal delincuente asesino que le tiró 3 disparos al playero de 24 años. Pero si quieres un senador, te habla de un pobre chico en pantuflas cuando es un asesino, ¿qué querés? Es imposible. Exactamente. Bueno, es decir, sí, esa ideología que Lewandowski la resumió en una frase, sí, es la ideología que estamos dando vuelta en todos lados. Porque además, ¿qué te pasa? Todos los funcionarios bajan los brazos. Cuando ven que los obligan a tratar de alguna manera al delincuente como si fuera un niño, ¿no? Sí. Como si fuera una víctima, y ellos mismos son victimizados, ellos mismos los toman como victimarios. Entonces, lo que hay es una retracción de la seguridad pública sobre la sociedad. Sí. La provincia de Buenos Aires, yo sé que es provincial esto, ¿no? Pero la provincia de Buenos Aires es un desastre en materia de inseguridad. ¿Te pidió alguna vez el gobernador Kicillof ayuda a las fuerzas federales para tratar de hacer algo en una provincia, sobre todo en Gran Buenos Aires, donde está todo liberado a la delincuencia o no? Estamos trabajando en... Porque te reuniste con Bernie, pero me parece que fue con un tema de... No, pero antes de reunirme con Bernie, tuvimos varias reuniones con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sí, Alonso. Tenemos una serie de barrios donde la investigación criminal está en manos de las fuerzas federales. Hemos rearmado un sistema. No hacemos patrullaje de ciudadanos, sino vamos a la investigación de las bandas. Esto comenzó aproximadamente hace un mes. Y estamos trabajando muy bien en aquellos lugares donde el delito está muy pesado, con el objetivo de desarmar las bandas que pueden producir un sistema similar al de Rosario, ¿no? Toma de territorio, muertes, cariato. Así que sí, tenemos un trabajo conjunto que está comenzando a dar un resultado importante. Es decir, ¿vos ves en la provincia de Buenos Aires algo similar a Rosario? No lo veo similar. Hay algunas manchitas, territoriales donde la situación está complicada, pero creo que no ha llegado al nivel que tiene Rosario, de una especie de árbol genealógico que empezó, sí, con el padre de los monos y que cada una de las familias... Nosotros hoy tenemos 59 bandas detectadas en Rosario. ¿59? Sí. O sea, el negocio del narcotráfico lo dividen en 59 bandas. Sí, y estamos trabajando sobre 59 bandas. Y si tuvieras que mirar el mapa, supongamos que no se hiciera nada, o que te va mal y que no podés controlarlo, ¿cuál es el mapa? Porque en Córdoba hay mucha preocupación también en este momento, también, no solo en la provincia de Buenos Aires. Sí, en Córdoba... ¿Hacia dónde podría ir el problema? Bueno, en primer lugar, lo vamos a controlar. Y, cuando uno lo mira, lo que pasa es que fue tan conmocionante los 4 asesinatos que hubo, que hacen que la conmoción social frente a la cifra sea irrelevante. Pero cuando uno lo mira en términos de los 3 meses que estamos trabajando, el homicidio en la ciudad de Rosario bajó entre un 55 y un 57%. Lo que pasa es que la conmoción supera, la conmoción y la metodología supera al número. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, yo estuve en Córdoba el lunes, que tienen una preocupación. Estamos trabajando un cordón en la frontera, que es una zona bastante compleja, donde está la ciudad de San Francisco, la ciudad de Frontera, que es del lado de Santa Fe. Estamos trabajando para que la justicia pueda trabajar sobre esa zona, porque fíjate lo que nos pasa, que son las cosas que en la Argentina hay que corregir. En San Francisco tenemos un juez que tiene jurisdicción sobre el sur de la provincia, no exactamente el sur, sobre la provincia de Córdoba. Y Frontera y San Francisco son la misma ciudad, sí, divididas por una calle. Y la ciudad de Frontera tiene un juez que está a 170, 180 kilómetros, que es el de Reconquista. Y en San Francisco hay un juez federal, así que estamos enviando una línea de Congreso para que esta jurisdicción sea una sola jurisdicción. Como es, por ejemplo, Rosario y San Nicolás, que están en distintas provincias, pero tienen la misma jurisdicción. Entonces, arreglando cosas, por ejemplo, ya empezamos a tener resultados, tuvimos 156 kilos de cocaína en la ciudad de Morteros, que está sobre la frontera entre Córdoba y Santa Fe. Estamos también trabajando en el río, sobre, también cuidando Entre Ríos y, confinando
y cerrando la capacidad de movimiento en Rosario. Esto lo estamos haciendo con Córdoba, con Entre Ríos, con Santa Fe, todos como juntos trabajando para lograr un resultado rápido y concreto. Estoy asombrado de la cantidad de bandas, 59 bandas. Sí. Son muchas. Delirio. La mayoría de esas bandas tienen a sus jefes presos, a sus segundas generaciones presos, y a mí no me gusta llamar a familias porque familia es un nombre positivo, sí. Entonces por eso les digo bandas, pero ahora estamos como armando el árbol genealógico para ver quiénes son, porque tienen un sistema en el que no le dan confianza, mucha confianza a gente de fuera de lo sí. que puede ser los vínculos familiares. Entonces estamos sobre lo que es esa tercera, digamos, ese tercer nivel. El primero, para darte una idea, el jefe de los Monos fue acribillado en el año 2013. El segundo, Cantero, Guille Cantero, está preso. Nosotros lo detuvimos primero, lo detuvo Bernie primero, luego, digamos, por una situación procesal estuvo libre y nosotros lo volvimos a detener en Flores en el 2017. Entonces ahora viene esa tercera generación. Ahora también necesitamos, y ahora lo estamos teniendo, por eso se lanzó el régimen acusatorio, porque necesitamos mucha ayuda de los jueces y de los fiscales. Antes de ayer, en Chaco, en un procedimiento que se hizo en Chaco, que hizo la policía del Chaco, detuvieron a una persona con 14 kilos de cocaína. 14 kilos, traficando 14 kilos de cocaína. ¿Proveniente de Rosario del norte, entraba a la Argentina? Del norte. El Chaco en general viene, digamos, del norte. En la ciudad de Sáenz Peña, hecho por la policía del Chaco, que está trabajando muy bien. El juez le dio libertad porque tenía que cuidar a su hijo. Ah, bueno, ese juez tenía que... ¿Te acordás el nombre del juez? No me acuerdo el nombre en este momento. Ese juez lo tenía que echar. Pero entonces, digamos, a ver, cuando te pasan cosas así, lo que nosotros, esto lo va a hacer la provincia del Chaco seguramente, se tiene que presentar al Consejo de la Magistratura, porque 14 kilos de cocaína no te las encontrás, no son 20 gramos de cocaína. 14 kilos de cocaína, que eso después deviene en muerte, básicamente. Deviene en muerte, deviene, claro, si llega a Rosario puede haber pelea por el territorio, lo mismo. O sea, que el daño que le haces a toda la gente que también conoce ese juez, lo tiene que echar. Claro, bueno, hoy tenemos, por ejemplo, una persona que apareció asesinada en Santiago del Estero, que seguramente se escapó por esta situación que tenemos con las bandas en Rosario, y fue asesinada en Santiago del Estero. Entonces hay que cuidar todo el panorama para ver, ¿no? Sí. Para hacia dónde se quieren escapar los jefes. Uno de los, no sé si son críticas, pero que se ha escuchado mucho, de 450... Ricardo Mianovich, el juez de... Juez de primera instancia que resolvió sobre el caso en Sáenz Peña, el juzgado federal de Sáenz Peña. Ahí tenés un juez que deberían echarlo ya, a otra cosa. Se dice que son pocos efectivos, 450. No, 450 es el refuerzo sobre 3.000 que ya tenemos. O sea, ustedes ya tienen... Nosotros ya tenemos 3.000 efectivos. Hay 3.000 efectivos, claro, de seguridad federal nosotros, en Rosario. Nosotros, digamos, ya había gendarmes cuando nosotros arrancamos, que había mandado, Aníbal Fernández. Nosotros reforzamos, hicimos el operativo Bandera el 27 de diciembre y el 1 de enero empezamos la operación, tenemos un comando conjunto y ahora enviamos un refuerzo. Ahora, también tienen que entender, digamos, nosotros, imagínate que tenemos casi 3.000, tenemos 800 por día en la calle, pero la policía de Santa Fe también tiene 800 por día en la calle. La policía de Santa Fe tendría que duplicar o triplicar la cantidad de efectivos. ¿Tiene gente? Tiene un problema de cantidad de efectivos y además... Digamos, es muy importante que los que trabajan sobre droga sean efectivos, que pasen determinadas pruebas de integridad. Claro, que no sean miembros de las bandas. Que sea, que sea un tema, digamos, que hay que cuidar. Con el tema de los Monos, que cayeron también después de la policía. Bueno, ayer hubo una crisis de fiscales en la provincia de Santa Fe respecto a determinados fiscales que fueron apartados de las causas de narcotráfico. Entonces, hay que cuidar mucho la integridad de todos, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar la integridad de las fuerzas federales, ellos tienen que cuidar la integridad de las fuerzas que van a estar en la operación concreta, y ahora le hemos sumado mucho investigación más inteligencia criminal. Esto, digamos, nos permite hoy tener un panorama de barrio, banda, funcionamiento, es decir, que estamos trabajando con una información bastante más pulida que fuimos logrando durante estos meses, pero... Es la tercer provincia, digamos,
A ver, nosotros no podemos abandonar la frontera. Claro que no. Por la frontera entra el 90% de la droga que entra al país. Todos los días, 200 kilos, 500 kilos, 300% aumentamos los decomisos de droga en los 100 días de gobierno del presidente Milei. 300%. Entonces, nos dicen, bueno, traigan todo a Rosario. Bueno, está bien, pero nosotros no podemos llevar todo a Rosario, porque yo no puedo dejar al Gran Buenos Aires sin investigación. No puedo dejar la frontera sin protección. Y además, Gendarmería está en 800 puntos del país. Es la fuerza vial, es la fuerza de, en algunos lugares, en la única presencia del Estado argentino es la Gendarmería. La única. Es muy difícil lograr que algunas de las funciones las cubran las Fuerzas Armadas. Bueno, eso se está analizando. Tiene que haber, ahora hay un cambio que hizo el ministro Petri, del decreto respecto a las hipótesis de conflicto. Desde mi punto de vista, y tal cual creo que va a interpretar el ministro, el terrorismo es una hipótesis de conflicto. El acto del, entre comillas, nene con pantuflas, es un acto terrorista. Es un acto terrorista, sí, porque busca generar terror. Es el amedrentamiento concreto hacia la sociedad mediante el uso del terror. Sí. Con lo cual, digamos, ni bien agarren a ese ese asesino, le cae... ¿Al chiquito con pantuflas? ¿Eh? ¿Al chiquito con pantuflas? Sí, al chiquito con pantuflas, ¿no? Le cabe la ley terrorista, antiterrorista, que es el 41 quinqui del Código Penal. Es decir, le duplican la pena que le correspondería. Está diluviando, escuchando los truenos, no te vas a poder Sí, ir. Bueno, pero va a haber más gente mirándonos en no, su no, casa. No, no, pero digo por la salida. Allá que estás, ¿qué, me explicás el video ayer o anteayer con esa campera que un perro te ataca, es para eso, pero después te sacaron la campera? Sí, no sé si lo podemos No, ver. Es que hay que sacársela. Hay que sacarse sí, la campera. Sí, sí. Pará, entonces, pará, veámoslo y me lo explicas, porque ayer o antes de ayer también se viralizó. Pero además, ¿qué es la campera? Porque ese. Ahora te cuento. Sí. ¿La tenés ahí? Sí, ahí ya lo están poniendo al aire. Yo lo puse. Ahí está. ¿Qué es? Es una campera que te protege, es sí. Una campera de ejercicio sí. Que te protege de la mordedura del perro. Estos perros se usan mucho en allanamientos, se usan mucho cuando una persona está parapetada en un determinado lugar y las personas no pueden, los gendarmes sí. No pueden llegar. Entonces, viene el gendarme de entrenamiento y me dice, ¿se anima, ministra, a hacer la prueba con los perros? Le tiramos los galgos, como si le tiramos los perros. Y yo le digo, sí, me animo. No le voy a decir que no. Entonces, me puso la campera, él tenía sostenido el perro sí. Y el objetivo ahí es que vos, justamente como él tiene sostenido el perro, yo lo provoco sí, al perro perfecto, y después encima. Lo que tengo que hacer es sacarme la campera para poder, digamos, yo pensé que te habían sacado salir. Para que no pase nada. Que te no, me la saqué a propósito y hice la prueba. Y igual, perdón, entre nosotros, la mordida esa te tiene que haber dolido, por presión, aunque sea. Es una presión fuerte, sí. Pero bueno, cuando viene, a ver, digamos, si vos sos la ministra y viene un gendarme y te dice, ¿se anima, ministra? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer, es un desafío. Por supuesto. Claro. Después estaba, el gendarme estaba... Estaba preocupado. Estaba pálido, sí. Pero tranquilo. Pero les voy a contar la historia, porque esto no se filtró. No, esto está firmado. No, pero esto no se filtró, sí. Esto no lo íbamos a pasar. Pero en un grupo, digamos, que tenemos entre distinta gente, digamos, muy cercana, Federico Pinedo lo sacó, ¿viste? Había todo un debate previo donde decía, esto no puede salir porque es un ejercicio, qué sé yo. Pero Federico lo sacó con su nombre. Y ahí se empezó a viralizar. Pero bueno, también muestra que, digamos, aquello que pueden hacer los gendarmes, también nosotros ¿Y el, lo podemos ¿Y el hacer. Ensayo del antipiquete? El ensayo bueno, que fue gendarme prefectura. Es de prefectura. Es de prefectura, ¿no? Sí. Bueno, porque... Eso lo pusieron ustedes. Sí, lo pusimos en un video. Porque en Córdoba... Hay lo que se llaman los destacamentos móviles de gendarmería. Gendarmería tiene destacamentos viales, destacamentos de investigación sí. Y destacamentos móviles, que son aquellos que hacen orden público. Y todo el destacamento es de orden público. No. Por eso cuando uno recuerda... No sé si lo tenemos, si lo podemos buscar, el ensayo de gendarmería antipiquete. Estaba bueno también. Sí. Ahí está. Cuando uno recuerda lo que sucedió en Córdoba, se tiene que recordar que cuando liberaron Córdoba, se tiene que recordar que este destacamento estaba a 35 minutos de la Córdoba abandonada durante 2 días y que nunca lo dejaron ir. Claro. Cuando fue el paro de la policía. Cuando fue el paro fue de la policía. El gobierno de Cristina. El gobierno de Cristina Fernández. El gobierno de Cristina Fernández. Cuando se le hicieron a propósito de la SOTA. Claro. Claro. Los cordobeses quedaron encerrados durante 2 días porque no podían salir a la calle y prefectura no avanzó.
Entonces, y este es el entrenamiento porque es de orden público. Este es un destacamento, sí, que se llaman destacamentos móviles de orden público. Por ejemplo, de este destacamento, hoy hay 140 miembros de este destacamento que están en Rosario. No por orden público, no, sino por, sí, digamos, control territorial, ¿no? Pero, digamos, así es como, sí, hoy nosotros vamos moviendo gente, porque no queremos dejar la frontera liberada, no, entonces vamos moviendo gente de distintos lugares para reforzar Rosario. Pero de acá fueron 140. Así es, Débora Marina, con el senador Luis Juez, quien después de un año pudo estrenar su tan disputada banca en el Consejo de la Magistratura. Ese fue su rol, claro, dentro de este encuentro. El senador ya estaba conectado para hablar con Débora y Marina. ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, le bien. ¿Cómo recién, usted? No sé si lo estaba, Luis, escuchando usted al ministro Cunio Libarona. Me llamaba la atención porque le decía, bueno, el sistema va a terminar ante una pregunta de nuestra colega Mariel Dilenarda, ¿no? De tantos jueces que tienen posicionamientos muchas veces ideológicos, que no comulgan con la idea de castigar al delincuente, sino de protegerlo. Decía, el sistema los expulsa o el Consejo de la Magistratura actúa. Lamentablemente hasta ahora no fue así. Tenemos muchos casos de jueces, como el doctor Axel López, creo que el doctor, creo que se llamaba Rossi, que fue el que permitió la liberación de un peligroso delincuente, sí, en Entre Ríos, Wagner. Bueno, lamentablemente hay como una cuestión corporativa en donde esos jueces siguen dentro del sistema, ¿no? No, comparto 100% lo que voy a decir. Yo soy un abogado litigante de muchísimos años. Mi primera participación en el Consejo de la Magistratura la semana pasada, no la otra, fue casualmente el tema de la sanción de un magistrado que no pudimos sancionar, lo que... Yo puse el ejemplo, y ahí se va, Marina se va a recordar, puse el ejemplo del papá de ella, ese sketch de Borromeo, ¿te acuerdas, sí, que destrozaba el supermercado, sí, y le tiraba la oreja? Bueno, agarraba así todo, la gorrita, o sea, y le hacía... Un desastre terrible porque, claro, le tiraba la oreja. Así, sí. La sanción era mínima y sin embargo no pudimos sancionarlo porque la corporación se protege, se autopreserva, y claro, es un lugar donde la ejemplaridad tiene que ser absoluta. Vos necesitas que el magistrado sea un ejemplo porque tiene un sueldo millonario, de por vida. Entonces, el ejemplo tiene que ser... No hay un solo motivo. Yo soy muy jodido en estas cosas. Lo dije con claridad y se lo dije a los integrantes del Consejo de la Magistratura y se lo dije al presidente de la Corte. Conmigo no cuenten... yo soy juez de apellido nada más. Conmigo no cuenten para ninguna actitud corporativa para defender magistrados que no tienen la autoridad ética, moral, la firmeza, sí, la contundencia. Sí, a veces, más allá de la cuestión ética, moral o la eventual comisión de delito, hay componentes ideológicos que han hecho que se beneficie siempre al victimario. Nunca se piensa en la víctima. Pero Débora, es por un tema de la romantización de la delincuencia. Sí. Te lo digo por experiencia. Yo soy abogado penalista, así que a mí no me la cuenten. El delincuente es delincuente. Después podrá ser de un partido, de una religión. El delincuente es delincuente. No, porque la situación social lo llevó. No, mira, el pobre sale a laburar. El delincuente agarra un caño y sale a robar. Total. Si vos querés romantizar, porque pobrecito, mirá, las condiciones, el Estado, sí, la exclusión, estamos jodidos. Estamos jodidos. No, mirá. Anda a decir a la familia de esa criatura, sí, que mataron en la estación de servicio, que el pibe venía con pantufla. No, maestro, así se visten los pibes. Los adolescentes andan con ojota y con media tres cuartos. Digo, hay que terminar de romantizar la delincuencia. Sí. Nosotros nos animamos, tampoco pasarnos al otro extremo, pero hay que ser contundente con estas cuestiones, porque si vos al tema lo vas a mirar con una mirada así complaciente, con mirada que no tenés con las víctimas del delito, no, claro, olvídate, no vas a combatir nunca el delito. Ahora, doctor, yo lo escucho, firmo al pie, es también claro, y lo han dicho los miembros de la Corte, que hay tribunales por cubrir, que hay mucho por hacer en materia judicial. Ahora también, si uno lo analiza fríamente, hay una realidad que es que Guille Cantero está preso, condenado a 113 años, el viejo Cantero está preso, Alan Funes está preso, Alvarado, Lindor Alvarado está preso, y no alcanza con eso. Y el mismísimo gobernador Puyaro dijo, antes de las represalias, cuando fue la requisa a la Bukele, dijo acá, parte del servicio penitenciario tenía orden de cuidar a estos delincuentes, cabezas de carteles narco, y hasta se los sancionaba si los molestaban. Molestarlos en el sentido de sacarles un celular o de cortarles un privilegio mal concebido. Entonces, también hay connivencia. Y ni hablar de la policía de Santa Fe, que es mi obsesión, y no quiero que paguen justos por pecadores, pero está claro que si no saneamos la policía de Santa Fe, esa no será una herramienta para combatir al narco. Marina, perdóname que te hable de un escenario que conozco como la palma de mi mano. Hoy toda la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba está destituida y presa por asociación ilícita. Bueno. Porque durante más de 15 años sostuvieron esta mecánica de alquiler de celulares, visitas, droga, absolutamente probado. Esta es una mecánica. El Estado no puede mirar por el costado. Muchas veces los narcos están más cuidados, más protegidos, más resguardados tras la reja que en el propio territorio. Esta es una realidad, la política se tiene que hacer cargo de esto. Si nosotros no somos capaces de poner arriba de la mesa y contar con realidad, para que el narco, la capacidad de permear que tiene el narco, de comprar voluntades,
desviar investigaciones, comprar favores, es monstruosa. Es monstruosa, no tiene límite. Entonces, obviamente, si el Estado no está firme, si no tenés funcionarios con honestidad probada, con firmeza, con contundencia, te van a entrar de todos lados. Te señalo el tema del servicio penitenciario de Córdoba porque esta es una realidad. Nos hartamos durante muchísimos años de señalar que eso estaba sucediendo y bueno, siempre había un proceso electoral que... Ahora, ¿usted se da cuenta, doctor, lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que hay jueces que actúan o por negocios o por complicidad ideológica favoreciendo a los delincuentes en detrimento de las víctimas. Estamos diciendo que el servicio penitenciario y un sector de la fuerza de seguridad están en complicidad con los capos narcos que están detenidos. O sea, ¿se da cuenta de lo que estamos diciendo y que esto es una práctica que viene en la Argentina por décadas? Entonces, yo no sé si hoy se empiezan a hacer las cosas bien, que ojalá sí sea, va a llevar mucho tiempo revertirlo también. Seguro. Es todo un tema, es toda una discusión. También tiene que ver con una pauta cultural, tiene que ver con una idea. El Estado tiene que actuar con una energía que muchas veces no ha tenido. Bueno, es toda una responsabilidad. Nos tenemos que involucrar todos. Yo vengo de una reunión donde la idea de poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal Federal, sí. Por primera vez en mucho tiempo he visto todos los actores, todos los eslabones de la cadena, del presidente de la Corte hasta el ministro de Justicia, con una decisión. Bueno, ojalá eso funcione. Ahora, también en este sentido, juez, ¿hace cuánto venimos hablando de la reforma al Código Procesal Penal Federal de autoría de Borinsky, que lo explicó en todas las radios? Primero le quiero preguntar si cree que esta vez sí, entiendo que el ministro dijo 18 de mayo, inicio de la implementación. Y por otro lado, si nos puede contar en dos o tres líneas cuáles son los beneficios que traería la implementación de este código, beneficios en términos de lucha contra la narcocriminalidad, por ejemplo. La instrucción es fundamental. La agilidad que le da el fiscal, la posibilidad de acelerar un proceso. Los procesos, cuanto más languidecen en el tiempo, se van desmembrando la prueba se convierte casi en compleja, genera una dinámica y una actividad. Pero también te quiero decir, no quiero eludir la pregunta tuya, también la Corporación Judicial ha resistido enormemente estos cambios. Sí. También lo han resistido. También los políticos lo han resistido porque hay que poner plata, recursos, hay que formar equipo, hay que preparar... El recurso humano es fundamental. Hoy el combate contra el narcodelito requiere de una complejidad que no alcanza solamente con un escritorio, recibir la prueba y tomarle testimonio. ¿Y el recurso económico está? ¿Pudieron hablarlo recién con el ministro? Bueno, porque ese es un tema central contexto de crisis. Planteó, un presidente como Milei que dice, bueno, acá hay un tema muy importante que es el déficit cero. Sí, bueno, pero esto es clave. Débora, pero el otro día aprobamos... ¿Están los recursos económicos? Porque también, el otro día aprobamos el tema de la constitución de la UIF. Está el GAFI en Argentina, sí. Para ver el tema de las metas. Esos organismos son muy celosos, muy jodidos. Ellos quieren ver cómo tiene, qué tiene predispuesto el Estado. Entonces vos tenés que reorientar el Estado. Nosotros estamos parados frente a la Secretaría de Inteligencia de Estado, a la AFI. Si estos muchachos, en vez de investigar, andar viendo, espiando casi un periodista, casi un político, realmente la inteligencia del Estado se pusiera al combate del narcotráfico, el narcoterrorismo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿pero qué necesita? Mano firme, conducción, objetivo, allá vamos. Muchachos, el Estado, los recursos que tiene, los tiene que gastar de esta manera. Bueno, si eso se logra, nosotros ahora, si durante años hemos tenido los servicios de inteligencia espiando la conducta de políticos, periodistas, empresarios, en vez de espiar dónde claramente, cómo es el tema, quién se enriquece, cómo es la cuestión, dónde debían los recursos, cómo lavan dinero, obviamente podríamos exhibir otros resultados. Entonces no alcanza con la voluntad solamente de modificar, sino también tiene que haber una decisión férrea del poder político. Pues, dos veces lo tuvo. Sí, claro. O sea. Y en Córdoba, ¿cómo te crees que funciona el tema? Y en Córdoba hace 35, 36 años que soy abogado penalista. Entonces, ahora descubrimos, pero hacía 16, 17 años que el servicio penitenciario en mi provincia tenía esta conducta. Cayeron todos los jefes de todas las unidades carcelarias de Córdoba. Córdoba Capital, Dolores, Cruz del Eje, Villa María. Todo el mundo sabía que así funcionaba. Ojalá, todo el mundo sabía que la mayor extorsión funciona desde la celda. Como decíamos, pero bueno, son temas... Pero por eso, Débora, con esto termino. La política no se puede... Perdóname el término. No se pueden hacer los boludos. Totalmente. Para que el narco exista como existe, la política tiene un nivel de connivencia y me hago responsable de lo que digo. Entonces, si la política entiende que para combatir el narco tiene que dejarse de joder y hay cosas en las que no se puede transar, nosotros podemos tener un futuro y podemos tener alguna idea de que esto alguna vez va a funcionar. Es así, senador juez. Sí. Gracias. Porque además nosotros mismos estamos hace por lo menos 10 años entrevistándolos, hablando de lo mismo, se va a hacer esto, se va a hacer aquello y mire, estamos dando vueltas sobre un mismo lugar, así que ojalá que alguna vez empecemos. Gracias. Y gracias también a Pablo. Había un griterío ahí, Pablo, no sé, ¿está todo bien? Sí, nada, fuera de contexto. Okay, una persona en situación de calle que nada que tenía que ver ni con juez ni con la reunión. Bueno, y esperamos la salida de los ministros todavía. Realmente peligrosa la calle. En un ratito estaremos trabajando también de 9 de julio nuevamente, vamos a volver a Dock Sud. Está Jean Libares allí. Imposible en este momento bajar para poder transmitir algo desde allá. Vamos a ver si lo podemos hacer desde el auto, pero imposible por lo que está diluviando en la zona sur del Gran Buenos Aires. Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Mojada. Bienvenida. ¿Te tocó mucha lluvia ahora? Porque sí, recién diluviando había... en este momento. Diluviando, sí. ¿Cómo estás? Sí. ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. Vamos a dividir en dos, en tres. Vamos a ir viendo también con el temporal, cómo está todo. Me acuerdo que cuando
se hablaba mucho de tu nombramiento como ministro de Seguridad. Dijiste, yo la verdad prefiero que no. Segunda, otra vez, una segunda etapa en esto, ¿no? Finalmente fuiste. ¿Cómo encontraste? Comparame esta etapa tuya del Ministerio de Seguridad con la primera. Bueno, lo que encontré fundamentalmente es un ministerio que en la primera etapa, los dos primeros años, había construido toda una ideología antifuerzas de seguridad, con todos protocolos, tanto en las cárceles como en el Ministerio de Seguridad, que iban contra las fuerzas de seguridad o que atacaban directamente al personal penitenciario, con miles de causas de tortura sobre el personal penitenciario y nada sobre los delincuentes que están adentro. Entonces, fue como una etapa de ideologización. Y en una segunda etapa... ¿Eso fue 2015-2017? Sabrina Frederick, ¿no? No dando estás hablando de la primera etapa de Alberto Fernández. Claro, no dando la importancia para nada a Rosario. Bueno, todo un ministerio sin una línea clara de hacia dónde iba. Y en la segunda etapa, un ministerio que autonomizó el Ministerio de las Fuerzas. Y no invirtió, yo creo que por peleas internas del mismo gobierno. La etapa de Aníbal Fernández, por ejemplo, recibimos a la Gendarmería sin ningún medio aéreo funcionando, Fuerza de Fronteras de la Argentina, con una muy baja capacidad operativa, tanto de la Gendarmería. Yo creo que la Gendarmería viene de antes, de una venganza, caso Maldonado, investigación de Nisman. Qué disparate todo. Sí, y ahora la estamos reconstruyendo. El Ministerio y las Fuerzas, digamos, la Policía Federal mejor y la Prefectura a medias. Pero ahora nos está costando mucho poder reconstruir operativa y logísticamente a las Fuerzas. Pero, digamos, con una menor carga ideológica. Aunque no desarmó todas las resoluciones que había hecho Frederick, que las estamos ahora analizando una por una, fue una, digamos, un dejar hacer de las Fuerzas y una tarea que volvió a vincularse con los organismos internacionales. Es decir, que te diría que con luces y sombras. Esa es la conclusión. Mal en cuanto a las Fuerzas, pero en la última etapa, Fernández, por ejemplo, envió más Gendarmería a Rosario, se involucró un poco más. Es Aníbal. Aníbal Fernández, sí, Aníbal Fernández. Así que te diría que ese es un poco el resumen. Ahora estamos trabajando mucho sobre la logística y la operatividad y las capacidades que tienen las fuerzas federales. Hemos recibido el servicio penitenciario por primera vez en la historia. Desastre. Bueno, pero hay que darle ánimo, hay que generarle, digamos, la vocación, hay que reconstruirles esa vocación que se la aplastaron. Porque hay que hacer cosas. Se la liquidaron. ¿Eh? Al servicio penitenciario lo liquidaron. Lo liquidaron. Por ejemplo, hay cosas que ahora vamos a sacar en el próximo tiempo que son increíbles. Por ejemplo, todos los análisis que hacen sobre los detenidos no tienen en cuenta el delito que cometieron. ¿Cómo lo tienen? Pues es una persona que violó. No importa. Es decir, ellos analizan su conducta en la cárcel. ¿Cómo se? Y bueno, independizan la historia criminológica de la persona de lo que es su conducta en la cárcel. Entonces, así es que largaban y largaban y largaban personas a la calle. Pero eso no lo hace el servicio penitenciario. Sí, pero se lo prohibieron. Está bien, pero ¿quién? Eso lo hace el servicio penitenciario. Claro, pero en definitiva es un juez el que debería tomar en cuenta también el delito. Claro, pero el servicio penitenciario, de acuerdo a la ley, le da los informes. 24.660, hace los informes. Sí. Para esos informes, los que hacen esos informes necesitan una serie de argumentos y análisis, terapias que hacen sobre los presos, sobre los detenidos. Si vos no sabés la historia criminal de la persona, no sabés cómo tratarlo. Porque no es lo mismo un violador que un asesino. No da lo mismo. Lo que es terrible es que se informe al juez y el juez tampoco después analiza el delito. Exactamente. De la persona. Bueno, y ese, digamos, después de la pandemia, ese es el mecanismo que hemos descubierto que han utilizado para sacar gente a la calle. Entonces ahora estamos revisando todo eso, que es un tema muy, muy duro para la sociedad, porque todos los días te pueden salir detenidos. No, yo no sé si tuviste la posibilidad de saber la cifra exacta de liberados en la pandemia. Hablaban de 3.000 y tantos. Bueno, eso estamos investigándolo, porque lo que pasa es que el Servicio Penitenciario Federal tiene una parte. El resto lo tenemos que tener de las estadísticas de las cárceles provinciales, que es donde más sucedió. Sobre todo las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Es donde más sucedió. Entonces, ese dato es el que completa el número. Pero
realmente... Ahora, perdón, cuando vos decís lo estamos investigando para que no vuelva a pasar, o independientemente que todos sabemos que las decisiones políticas no son judiciables, pero acá hubo decisiones políticas que terminaron, por ejemplo, con la vida de la gente. Muchas de estas personas se volvieron a cometer delitos. La ideologización tuvo consecuencias sobre la vida de la gente. ¿Sobre eso no hay investigación que pueda terminar en un tema penal? Bueno, dependerá. Dependerá si tenemos algo que nosotros consideramos que esa decisión generó un hecho concreto de manera directa, podría ser. Es difícil que alguien te tome eso, ¿no? Pero nuestra investigación, que va a ser un trabajo que vamos a dar a la luz y la gente va a conocer, va a demostrar el daño que genera la romantización del delincuente y la estigmatización del funcionario, ¿no? Que es el mundo al revés. El senador, ¿qué fue? ¿Lewandowski? Sí, no me Lewandowski. El chiquito, brutal delincuente asesino que le tiró 3 disparos al playero de 24 años. Pero si quieres un senador, te habla de un pobre chico en pantuflas cuando es un asesino, ¿qué querés? Es imposible. Exactamente, bueno, es decir, esa ideología que Lewandowski la resumió en una frase, es la ideología que estamos dando vuelta en todos lados. Porque además, ¿qué te pasa? Todos los funcionarios bajan los brazos. Cuando ven que los obligan a tratar de alguna manera al delincuente como si fuera un niño, ¿no? Sí. Como si fuera una víctima, y ellos mismos son victimizados, ellos mismos los toman como victimarios. Entonces, lo que hay es una retracción de la seguridad pública sobre la sociedad. Sí. La provincia de Buenos Aires, yo sé que es provincial esto, ¿no? Pero la provincia de Buenos Aires es un desastre en materia de inseguridad. ¿Te pidió alguna vez el gobernador Kicillof ayuda a las fuerzas federales para tratar de hacer algo en una provincia, sobre todo en Gran Buenos Aires, donde está todo liberado a la delincuencia o no? Estamos trabajando en... Pues te reuniste con Bernie, pero me parece que fue con un tema de... No, pero antes de reunirme con Bernie, tuvimos varias reuniones con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, sí, Alonso. Tenemos una serie de barrios donde la investigación criminal está en manos de las fuerzas federales. Hemos rearmado un sistema. No hacemos patrullaje de ciudadanos, sino vamos a la investigación de las bandas. Esto comenzó aproximadamente hace un mes. Y estamos trabajando muy bien en aquellos lugares donde el delito está muy pesado, con el objetivo de desarmar las bandas que pueden producir un sistema similar al de Rosario, ¿no? Toma de territorio, muertes, cariato. Así que sí, tenemos un trabajo conjunto que está comenzando a dar un resultado importante. Es decir, ¿vos ves en la provincia de Buenos Aires algo similar a Rosario? No lo veo similar. Hay algunas manchitas, territoriales donde la situación está complicada, pero creo que no ha llegado al nivel que tiene Rosario, de una especie de árbol genealógico que empezó con el padre de los monos y que cada una de las familias... Nosotros hoy tenemos 59 bandas detectadas en Rosario. ¿59? O sea, el negocio del narcotráfico lo dividen en 59 bandas. Sí, y estamos trabajando sobre 59 bandas. Y si tuvieras que mirar el mapa, si no, supongamos que no se hiciera nada, o que te va mal y que no podés controlarlo, ¿cuál es el mapa? Porque en Córdoba hay mucha preocupación también en este momento, también, no solo en la provincia de Buenos Aires. Sí, en Córdoba... ¿Hacia dónde podría ir el problema? Bueno, en primer lugar, lo vamos a controlar. Y, cuando uno lo mira, lo que pasa es que fue tan conmocionante los 4 asesinatos que hubo, que hacen que la conmoción social frente a la cifra sea irrelevante. Pero cuando uno lo mira en términos de los 3 meses que estamos trabajando, el homicidio en la ciudad de Rosario bajó entre un 55 y un 57%. Lo que pasa es que la conmoción supera, la conmoción y la metodología supera al número. Ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, yo estuve en Córdoba el lunes, que tienen una preocupación. Estamos trabajando un cordón en la frontera, que es una zona bastante compleja, donde está la ciudad de San Francisco, la ciudad de Frontera, que es del lado de Santa Fe. Estamos trabajando para que la justicia pueda trabajar sobre esa zona, porque fíjate lo que nos pasa, que son las cosas que en la Argentina hay que corregir. En San Francisco tenemos un juez que tiene jurisdicción sobre el sur de la provincia sobre la provincia de Córdoba. Y Frontera y San Francisco son la misma ciudad, divididas por una calle. Y la ciudad de Frontera tiene un juez que está a 170, 180 kilómetros, que es el de Reconquista. Y en San Francisco hay un juez federal, así que estamos enviando una línea del Congreso para que esta jurisdicción sea una sola jurisdicción.
como es por ejemplo Rosario y San Nicolás, que están en distintas provincias, pero tienen la misma jurisdicción. Entonces, arreglando cosas, por ejemplo, ya empezamos a tener resultados, tuvimos una 156 kilos de cocaína en la ciudad de Morteros, que está sobre la frontera entre Córdoba y Santa Fe. Estamos también trabajando en el río, sobre, digamos, también cuidando Entre Ríos y, digamos, confinando y cerrando la capacidad de movimiento en Rosario. Esto lo estamos haciendo con Córdoba, con Entre Ríos, con Santa Fe, todos como juntos trabajando para lograr un resultado rápido y concreto. Estoy asombrado de la cantidad de bandas, 59 bandas. Sí, sí, sí. Son muchas. Delirio. La mayoría de esas bandas tienen a sus jefes presos, a sus segundas generaciones presos, y a mí no me gusta llamar a familias porque familia es un nombre positivo, sí. Entonces por eso les digo bandas, pero ahora estamos como armando el árbol genealógico para ver quiénes son, porque tienen un sistema en el que no le dan confianza, mucha confianza a gente de fuera de lo sí. que puede ser los vínculos familiares. Entonces estamos sobre lo que es esa tercera, digamos, ese tercer nivel. El primero, para darte una idea, el jefe de los monos fue acribillado en el año 2013. El segundo, Cantero, Guille Cantero, está preso. Nosotros lo detuvimos primero, lo detuvo Bernie primero, luego, digamos, por una situación procesal estuvo libre y nosotros lo volvimos a detener en Flores en el 2017. Entonces ahora viene esa tercera generación. Ahora también necesitamos, y ahora lo estamos teniendo, por eso se lanzó el régimen acusatorio, porque necesitamos mucha ayuda de los jueces y de los fiscales. Antes de ayer, en Chaco, en un procedimiento que se hizo en Chaco, que hizo la policía del Chaco, detuvieron a una persona con 14 kilos de cocaína. 14 kilos, traficando 14 kilos de cocaína. ¿Proveniente de Rosario o cocaína no, que del entraba norte, a la Argentina? Del norte. El Chaco en general viene, digamos, del norte. En la ciudad de San Espeña, hecho por la policía del Chaco, que está trabajando muy bien. El juez le dio libertad porque tenía que cuidar a su hijo. Ah, bueno, pues se fue, tenía que... ¿Te acordás el nombre del juez? No me acuerdo el nombre en este momento. Se fue, lo tenía que echar. Pero bueno, pero entonces, digamos, a ver, cuando te pasan cosas así, lo que nosotros, esto lo va a hacer la provincia del Chaco seguramente, se tiene que presentar al Consejo de la Magistratura, porque 14 kilos de cocaína no te las encontrás, no son 20 gramos de cocaína. 14 kilos de cocaína, que eso después deviene en muerte, básicamente. Deviene en muerte, deviene, claro, si llega a Rosario puede haber pelea por el territorio, lo mismo. O sea, que el daño que le haces a toda la gente también con ese juez lo tenés que echar. Claro, bueno, hoy tenemos, por ejemplo, una persona que apareció asesinada en Santiago del Estero, que seguramente se escapó por esta situación que tenemos con las bandas en Rosario, y fue asesinada en Santiago del Estero. Entonces hay que cuidar todo el panorama para ver, ¿no? Sí. Para hacia dónde se quieren escapar los jefes. Uno de los, no sé si son críticas, pero que se ha escuchado mucho, de 450... Ricardo Mianovich. Ricardo Mianovich, el juez. Sí, sí. Ricardo Mianovich, juez de... Juez de primera instancia que resolvió sobre el caso en San Espeña, el juzgado federal de San Espeña. Ahí tenés un juez que deberían echarlo ya, a otra cosa. Se dice que son pocos efectivos, 450. No, 450 es el refuerzo sobre 3.000 que ya tenemos. O sea, ustedes ya tienen... Nosotros ya tenemos 3.000 efectivos. Hay 3.000 efectivos, claro, de seguridad federal en Rosario. Nosotros, digamos, ya había gendarmes cuando nosotros arrancamos, que había mandado, Aníbal como Fernández. Te dije antes, Aníbal Fernández. Nosotros reforzamos, hicimos el operativo Bandera el 27 de diciembre y el 1 de enero empezamos la operación, tenemos un comando conjunto y ahora enviamos un refuerzo. Ahora, también tienen que entender, digamos, nosotros, imagínate que tenemos casi 3.000, tenemos 800 por día en la calle, pero la policía de Santa Fe también tiene 800 por día en la calle. La policía de Santa Fe tendría que duplicar o triplicar la cantidad de efectivos. ¿Tiene gente? Tiene un problema de cantidad de efectivos y además... Digamos, es muy importante que los que trabajan sobre droga sean efectivos, que pasen determinadas pruebas de integridad. Claro, que no sean miembros de las bandas. Que sea, claro, que sea un tema, sí, digamos, que hay que cuidar. Porque digamos, con el tema de los monos, que ayer también de la policía. Bueno, ayer hubo una crisis de fiscales en la provincia de Santa Fe respecto a determinados fiscales que fueron apartados de las causas de narcotráfico. Entonces, hay que cuidar mucho
la integridad de todos, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar la integridad de las fuerzas federales, ellos tienen que cuidar la integridad de las fuerzas que van a estar en la operación concreta, y ahora le hemos sumado mucho investigación más inteligencia criminal. Esto, digamos, nos permite hoy tener un panorama de barrio, banda, funcionamiento, es decir, que estamos trabajando con una información bastante más pulida que fuimos logrando durante estos meses, pero es la tercer provincia, digamos, a ver, nosotros no podemos abandonar la frontera. Claro que no. Por la frontera entra el 90% de la droga que entra al país. Todos los días, 200 kilos, 500 kilos, 300% aumentamos los decomisos de droga en los 100 días de gobierno del presidente Milei. 300%. Entonces, nos dicen, bueno, traigan todo a Rosario. Bueno, está bien, pero nosotros no podemos llevar todo a Rosario, porque yo no puedo dejar al Gran Buenos Aires sin investigación. No puedo dejar la frontera sin protección. Y además, Gendarmería está en 800 puntos del país. Es la fuerza vial, es la fuerza de, en algunos lugares, en la única presencia del Estado argentino es la Gendarmería. La única. ¿Es muy difícil lograr que algunas de las funciones las cubran las Fuerzas Armadas? Bueno, eso se está analizando. Tiene que haber, ahora hay un cambio que hizo el ministro Petri, del decreto respecto a las hipótesis de conflicto. Desde mi punto de vista, y tal cual creo que va a interpretar el ministro, el terrorismo es una hipótesis de conflicto. El acto del, entre comillas, nene con pantuflas, es un acto terrorista. Es un acto terrorista, sí, puede buscar generar terror. Es el amedrentamiento concreto hacia la sociedad mediante el uso del terror. Sí. Con lo cual, digamos, ni bien agarren a ese asesino, le cae... ¿Al chiquito con pantuflas? ¿Eh? ¿Al chiquito con pantuflas? Sí, al chiquito con pantuflas, ¿no? Le cabe la ley terrorista, antiterrorista, que es el 41 quinquies del Código Penal. Es decir, le duplican la pena que le correspondería. Está diluviando esto, escuchando los truenos, no te vas a poder ir. Bueno, pero va a haber más gente mirándonos en su casa. No, pero digo por la salida. ¿Esa que estás? ¿Qué? ¿Me explicás el video de ayer o anteayer con esa campera que un perro te ataca, es para eso, pero después te sacaron la campera? No sé si lo podemos ver. Es que hay que sacársela. ¿Hay que sacársela la campera? Sí. Pará, veámoslo y me lo explicás, porque ayer o anteayer también se viralizó, pero además, ¿qué es la campera? Porque ese... Ahora te cuento. Sí. ¿La tenés ahí? Sí, ahí ya lo están poniendo al aire. Yo lo puse. Ahí está. ¿Qué es? Es una campera que te protege, es una campera de ejercicio que te protege de la mordedura del perro. Estos perros se usan mucho en allanamientos, se usan mucho cuando una persona está parapetada en un determinado lugar y las personas no, los gendarmes no pueden llegar. Entonces viene el gendarme de entrenamiento y me dice, ¿se anima, ministra, a hacer la prueba con los perros? Le tiramos los galgos, como si le tiramos los perros. Y yo le digo, sí, me animo. No le voy a decir que no. Entonces me puso la campera, él tenía sostenido el perro y el objetivo ahí es que vos, justamente como él tiene sostenido el perro, yo lo provoco al perro, perfecto, y después encima. Lo que tengo que hacer es sacarme la campera para poder, digamos... Yo pensé que te habían sacado, salir. Pero no pasa nada. Que te No, me la saqué a propósito y hice la prueba. Igual, perdón, entre nosotros, la mordida esa te tiene que haber dolido, por presión, aunque sea. Es una presión fuerte, sí. Pero bueno, cuando viene... A ver, digamos, si vos sos la ministra y viene un gendarme y te dice, ¿se anima, ministra? ¿Qué tiene que hacer? Es un desafío. Por supuesto. Claro. Después estaba, el gendarme estaba... Estaba preocupado. Estaba pálido, pero tranquilo. Pero les voy a contar la historia, porque esto no se filtró. No, esto está filmado. Pero esto no se filtró, esto no lo íbamos a pasar. Pero en un grupo, digamos, que tenemos entre distinta gente, digamos, muy cercana, Federico Pinedo lo sacó, ¿viste? Había todo un debate previo donde decía, esto no puede salir porque es un ejercicio, qué sé yo. Pero Federico lo sacó con su nombre. Y ahí se empezó a viralizar. Pero bueno, también muestra que, digamos, aquello que pueden hacer los gendarmes, también nosotros lo podemos hacer. ¿Y el ensayo del antipiquete? ¿El ensayo bueno, que tenés que hacer? Es de prefectura. Es de prefectura, ¿no? Sí. Bueno, porque... Eso lo pusieron ustedes. Sí, lo pusimos en un video. Porque en Córdoba... Hay lo que se llaman los destacamentos móviles de gendarmería. Gendarmería tiene destacamentos viales, destacamentos de investigación y destacamentos móviles, que son aquellos que hacen orden público. Y todo el destacamento es de orden público.
Por eso cuando uno recuerda... No sé si lo tenemos, si lo podemos buscar, el ensayo de gendarmería antipiquete. Estaba bueno también. Sí. Ahí está. Cuando uno recuerda lo que sucedió en Córdoba, se tiene que recordar que cuando liberaron Córdoba, se tiene que recordar que este destacamento estaba a 35 minutos de la Córdoba abandonada durante 2 días y que nunca lo dejaron ir. Claro. Cuando fue el paro de la policía. Cuando fue el paro de la policía. El gobierno de Cristina. El gobierno de Cristina Fernández. El gobierno de Cristina Fernández. Cuando se le hicieron a propósito de la SOTA. Claro. Claro. Los cordobeses quedaron encerrados durante 2 días porque no podían salir a la calle y prefectura no avanzó. Entonces, y ese es el entrenamiento porque es de orden público. Este es un destacamento, sí, que se llaman destacamentos móviles de orden público. Por ejemplo, de este destacamento hoy hay 140 miembros de este destacamento que están en Rosario. No por orden público, no, sino por, sí, digamos, control territorial, ¿no? Pero, digamos, así es como, sí, hoy nosotros vamos moviendo gente, porque no queremos dejar la frontera liberada, no, entonces vamos moviendo gente de distintos lugares para reforzar Rosario. Pero de acá fueron 140. Te quiero volver en un punto con el tema narco, por algo que se cuenta mucho en Rosario y también en la provincia de Buenos Aires. Te dicen, miren los countries, miren las empresas en la hidrovía, miren los fondos. Las construcciones de toda la costa de la ciudad de Rosario. Miren las construcciones, miren los 14, 15 puertos que hay en toda la costa. ¿Cómo está la investigación con eso? Porque estamos hablando de las 59 bandas. Lo vemos solo como un fenómeno en las calles de las bandas que conocemos. Pero hay atrás... La línea financiera. La línea, ¿qué es lo que hace eso? Hay una línea financiera. Nosotros estamos permanentemente, digamos, nuestro objetivo es seguir toda la cadena, ¿no? El que desde la entrada al país de la droga, el transporte de esa droga, la comercialización, los lugares donde esa comercialización trae o no trae violencia, sí, la toma territorial y la ruta del dinero. Esa investigación es una investigación que tiene que ser completa para lograr el objetivo fundamental de llegar a la ruta del dinero. Hace poco, con la banda de Mameluco Villalba, que ahora... Hemos pedido permiso porque nos habían dicho que tenía que ir a un juicio una vez por semana, a Morón, le pedimos permiso al juez para hacerlo en videoconferencia y nos lo aceptó. Le rogué, por favor, le dije, no me lo hagas salir a sacar todos los días. Le descubrimos, como se diría en el idioma empresarial, real estate, edificios en Brasil y en España. Digamos, edificios comprados, fachadas de empresas. Entonces, bueno, ahí ayer justamente... estuvimos discutiendo para rápidamente montar de nuevo, que nosotros la teníamos, a la unidad de información financiera en Rosario para que trabaje junto, sí, a los departamentos de delitos económicos que tenemos en el Ministerio y en las Fuerzas, trabaje en el seguimiento de la línea de dinero. Ahí hay muchos temas que sucedieron. Acuérdense que una vez tirotearon el casino... digamos, perdón, la UIF, perdón que lo recuerde, desactivada durante años la UIF en cuanto a los informes que podía presentar y donde se podían haber detectado operaciones, ¿no? Totalmente, por eso es que ahora necesitamos rehabilitarla en Rosario y en todos lados, que digamos, nosotros tenemos una expertise, tenemos cuerpos especializados que trabajan, que hacen cursos en la Guardia de Finanzas, que es la policía más especializada del mundo en delitos de lavado, por lo que es la historia, sí, de la mafia en Italia. Así que ahora tenemos un equipo en un curso especial sobre ruta de dinero. Trabajamos, las fuerzas han avanzado muchísimo en eso y tenemos una dirección de delito económico en el, bien, Ministerio de Seguridad. Y además trabajamos, digamos, estamos pidiendo que la UIF, que recién comienza a funcionar, trabaje fuertemente en el acompañamiento de esa ruta. Porque el tema que uno ve, y no lo ve solamente en la Argentina, lo ve en otras partes del mundo, es digamos, el uso de lugares distintos, y por eso está preocupado Entre Ríos, por eso están preocupados en Río Cuarto, por eso están preocupados en San Nicolás, ciudades donde puede aparecer el dinero o las familias para separarlas de lo que es el lugar del enfrentamiento. Hago una última pregunta y se saco del tema. ¿Me contás de la interna del PRO? ¿Estás conforme con lo que se decidió ayer? Bueno, ayer el PRO, yo terminé mi mandato. Sí. Y por supuesto que siendo ministra, la verdad es que es absolutamente incompatible dedicarte al partido. Sí. No tenés ni tiempo ni cabeza. Y bueno, ayer se eligió una nueva conducción que todavía tiene que pasar unos procesos legales.
Y la verdad es que nosotros conseguimos prácticamente... 50 y 50. Sí, pero no es un problema de personas. Son las personas que trabajan conmigo, son las personas que defienden a rajatabla el cambio y la idea de la convergencia que el cambio tiene que tener en la Argentina, pensando que en estos años el empuje que hay que hacer al cambio, como lo están haciendo nuestros diputados, como lo hicieron nuestros senadores el otro día, como lo hacen, digamos, nuestros intendentes, es decir, tienen que apoyar fuerte, tiene que ser un partido que esté, digamos, arraigado en el cambio y en la construcción de una sociedad, de un capitalismo competitivo. Pero esa es tu gente, pero ¿por qué marcas tu gente? ¿Crees que el otro 50% no tiene la misma idea? No, bueno, a ver, todavía no he visto exactamente la lista, pero hay mucha gente que durante lo que fue las internas fuertes, donde se dirimió, yo creo que ahí se dirimió el rumbo real del PRO, y después se dirimió cuando decidimos apoyar a Javier Milei y que la gente nos acompañó. Ahí se dirimió el rumbo tanto de la dirigencia digamos, y los que votaron en las PASO, más de 6 millones de personas, más los que votaron en la general, todos esos ciudadanos acompañaron un cambio. Y muchos de los que hoy están en la conducción no acompañaron el cambio, ahora lo acompañarán. Esperemos que el partido, y este es mi objetivo en el PRO, que el partido sea un partido de cambio y no un partido de continuidad, no un partido de toma y daca, sino un partido de cambio. Y esa tiene que ser la conducción que se debe dar. Bien. Ha quedado el presidente Mauricio Macri como presidente, y yo he quedado como presidenta de la Asamblea, que es el órgano que toma las decisiones de las alianzas políticas. Patricia, muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo, por favor. Se está diluviando en este momento. Vamos a una hora. Intervenir en el operativo Bandera, el que fijó el gobierno a principio de año, en la gestión de la ministra Patricia Bullrich. Esta mañana estuvieron justo al ministro de Defensa Luis Petri y también, por supuesto, a Maxi Pujaro, tras los 4 crímenes. El último, el de Bruno Brusanich, que fue asesinado brutalmente allí en la playa de la estación de servicio, en las afueras, 40 cuadras del Centro Rosario, donde está Esteban Trebuque en este momento. Esteban. Sí, Hugo, Lourdes. Mire, Fabio, mostrame, esta es la avenida Mendoza, esta es la estación de servicio donde mataron al playero. Se recupera un movimiento en la ciudad de Rosario de a poco. Se ve movimiento. Vamos a hablar con algunas personas. Llegaron autos. Sí, se acerca mucha gente al móvil también, que quiere hablar con nosotros. Quiere decir su hora. Sí, hay autos también. ¿Sí?